whatever it is, I keep on trying. Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better with than without you. Continuar con el modo carrera con el Inter, ¿vale? Episodio 2, aquí en Twitch, episodio 5, cuando lo veáis resubido en YouTube. Y bueno, pues vamos a continuar con el Inter de Milán. Vamos a comenzar hoy oficialmente la temporada. Acabaremos el mercado de traspasos y solo pido que hoy el juego no se quede pillado 20.000 veces como pasó ayer. Hoy hacemos directo con el Inter, pero este directo no lo resubiré hasta el próximo jueves, ¿vale? A ver si, después del directo, a ver si tengo tiempo y hago un vídeo y os explico cómo voy a ir subiendo los... cómo voy a ir resubiendo los directos y voy a ir subiendo los... los mejores momentos de los directos. Debería hacer un vídeo. Llevo una semana diciendo que voy a hacer un vídeo. Intentaré hacer un vídeo para hoy. Bueno, comenzamos este segundo episodio. Y como decía, comenzamos la temporada. Comenzamos oficialmente hoy la temporada. Ya vemos por aquí que vamos a empezar enfrentándonos al Crotone. Jugaremos también contra el Torino. Y con eso acabaremos, digamos, lo que es la parte del mercado. Y ya después continuaremos contra Cagliari y tendremos al Shakhtar en la Champions, en ese grupo con Shakhtar, Borussia Mönchengladbach y Real Madrid. Ojo al grupo. Y ojo que en el modo carrera de Madrid perdimos los dos partidos contra el Inter. No sé si aquí ganaremos los dos al Madrid o aquí nosotros perderemos los dos contra el Madrid. Si pierdo aquí los dos con el Inter contra el Madrid, pues me voy a cabrear bastante. Bueno, Sassuolo, Bolonia, veremos el Benevento también en este mes de septiembre. Ya por ahí aparece el Real Madrid, Parma, Nápoles... Sí, pues.
Hola, ¿qué equipo eres? ¿Qué equipo es? ¿Es el Hellas Verona? ¿Es el Hellas Verona? ¿Es un escudo nuevo del Hellas Verona o es que no tiene licencia? No lo sé. El Genoa, ¿y este cuál es? ¿Qué equipo es este? La Spezia, ¿no? La Spezia. Sí. Bueno, pues ahí está eso. Sabéis que hay algunos equipos que no están licenciados este año en Serie A. Bueno, eso es lo que vamos a ver un poco en el día de hoy. Vamos a comenzar. Y lo primero, ver este par de mensajes que tenemos aquí. Bueno, Vidal, que quiere jugar. Pues mira, seguramente Arturo Vidal va a jugar. Ya sabéis que fichamos a Jorginho Wijnaldum. Mira, el juego me recomienda que Depay sea el capitán, ¿eh? ¿Quién es el capitán? Aquí tenemos ahora mismo como capitán a Samir Handanovic. ¿Y Depay qué pasa? ¿Tiene el rasgo de liderazgo o algo? Sí, lo tiene. ¿Hay algún jugador más con esto? Mira, Messi tiene rasgo de jugador franquicia. No sabía ni que existía ese rango. Depay es el único... Sí, Depay es el único con liderazgo, ¿eh? Depay es el único jugador con liderazgo del equipo. Pues habrá que darle la capitanía, ¿no? Habrá que darle la capitanía a Memphis Depay. Lo siento, Handanovic, pero aquí el juego no te reconoce como un buen capitán. Así que habrá que poner a Memphis Depay. Vale, pues con ese cambio de Depay vamos a ir a este primer partido ya contra el Crotone, ¿vale? Ahora mismo en el mercado tengo 30 millones de euros, pero estamos a la espera, no sé, de recibir alguna oferta. Ahora mismo el equipo está bien. Ahora mismo el equipo tal que así está bien. Y en principio no voy a gastar dinero por gastar. Así que esperaremos. Si vendemos algún jugador, pues intentaremos hacer algún fichaje para sustituirlo y poco más. ¿Cómo afectará la pretemporada a la plantilla de cara al comienzo de temporada? Pues hay mucha calidad en la plantilla, oye. Pues claro que sí. ¿Está el título de liga al alcance de esta temporada? A ver, tenemos que competir la Serie A, pero no puede ser una obligación ganar la Serie A porque la Juve tiene mejor plantilla que nosotros. ¿Va a debutar Alfonso Davies o no? Porque hay que ver cómo está físicamente el equipo, porque hay algunos jugadores que han estado haciendo entrenamientos y por eso están ahora bastante cansados, los nuevos básicamente. Depay, Wijnaldum y Davies. También Tapsoba, Wamangituka, Zirkzee. Son jugadores que ahora mismo no están a tope de soltura y ni de forma tampoco, así que son jugadores que en este momento no deberían jugar. Vamos a poner a Alexander Kolarov. Vamos a poner a Arturo Vidal, que además me ha pedido jugar en el lugar de Wijnaldum. Y arriba, pues arriba no sé quién voy a meter. ¿A quién metemos arriba? Podríamos poner a Wamangituka, pero no tiene muy buena forma. Depay está claro que no. Alexis también tiene la soltura bastante baja. Pero vamos a poner a Alexis Sánchez. ¿Cómo? Tío, Alexis está recuperado ya. Ya puede jugar, tío. Tío, en esas condiciones puede jugar. En esas condiciones puede jugar de siempre. Puede jugar. Me deja ponerlo... Venga ya. Me deja ponerlo de banquillo, pero no de titular. Pues nada, pues no puede jugar de titular, pero sí puede estar en el banquillo. Pues mira, Bakayoko, de forma física está a tope, pero muy mal de soltura. Mira, voy a sacar a Wamangituka. El debut en Serie A va a ser con Wamangituka de extremo izquierdo. Y es lo que hay. Y es lo que hay, tío. Es lo que hay, y aquí en el banquillo vamos a hacer cambios. Voy a quitar a estos jugadores, porque no están para tener minutos. Y vamos a ir a enfrentarnos al Crotone con esto. Vamos a ver en simulación visual este primer partido. Vamos a decirle a Kolarov que se quede atrás. Tipo de carrera, avance, sí. A Wamangituka, baja a defender. Libertad de movimientos a Wamangituka. Que tire diagonales, tira diagonales mejor. Desmárcate. Y entra al remate. Pues con Wamangituka vamos a ir. Vamos a decirle a Hakimi que suba. Vamos a decirle a Raf que se una al ataque. Y Kolarov que se quede atrás. Entonces cuando Raf suba, siempre vamos a cerrar con defensa de 3. Con José María Jiménez, Milan Skriniar y Alexander Kolarov. Vidal va a tener las mismas funciones que Wijnaldum. Y con todo esto visto, vamos a simular nuestro primer partido en Serie A, nuestro debut oficial con el Inter de Milán, que va a ser frente al Crotone, va a ser en casa. Y con Silas. Con Silas Wamangituka, Con Silas Wamangituka de extremo izquierdo, debutando en la Serie A, claro que sí. Lo más normal es que hubiese jugado Depay, pero físicamente no estaba para jugar. Sí estará ya físicamente, pues seguramente para el siguiente partido. Comienza el partido, vamos a ver qué tal nos va contra el Crotone en esta primera jornada de Serie A. Balón largo para Messi, malísimo ese balón largo de Skriniar. Ataca el Crotone.
Bueno, como para aprenderme los números. Reca. Este es Reca, vamos a ver Reca, toca atrás con Crociata, ese es Eduardo. Atrás con este que ahora mismo no sé quién es, el 8, Cigarini, bueno. No me voy a aprender los nombres, no me los voy a aprender. Robo Messi, toca para Slav, este con Brozovic creo que era ese. El 8 es Christian Eriksen, con Arturo Vidal, de nuevo Marcelo Brozovic. Vamos a ver Brozovic que inventa, toca para Leo Messi en la frontal, Leo Messi que la va a perder, Leo Messi que está debutando oficialmente en este partido, ¿eh? Que no se los olvide, Messi está debutando oficialmente ahora. Ataca el Crotone. Por banda izquierda, vamos a ver si conseguimos robar ese balón largo que va a cortar Kolarov. Y es Juan Anguituca, tocando para Arturo Vidal, este con Christian Eriksen. Abre para Leo Messi. Leo Messi que va a poner el centro de primera, eso no va a llegar. Y el rechace que lo coge Kolarov, tocando para Arturo Vidal, de nuevo Leo Messi. Messi la deja para Arturo Vidal, no va a llegar ese balón. La vuelve a despejar el Crotone. Y ahora es Brozovic tocando para Leo Messi la frontal, la deja para Eriksen, Eriksen con Lukaku y Romelu Lukaku, que marca el primer gol de partido, ahí está, tío. Comenzamos ganando al Crotone en este debut en Serie A que estamos teniendo, este debut oficial en esta primera temporada de modo carrera. Minuto 27 de partido, de momento ganando y sin peligro en contra. Vamos a ver, porque ataca el Crotone, ese balón ha sido fuera de juego, saca Slav. Balón arriba, Lukaku. Diría que lo ha perdido Lukaku. Bueno, el Crotone que la toca, la juega. Vamos a ver. Este es Eduardo. Pierde balón, la tiene Eriksen. Eriksen intentaba conectar con Lukaku. No, no, se la lleva el Crotone. Slav atento, sí, atentísimo. Este es Jiménez, había tocado con Brozovic, con Vidal. Ahora es Lukaku, abre para Sila, Guaman y Tuca. Que estaba en posición de fuera de juego. De momento mucho... mucho balón largo. Eriksen está... Eriksen parece extremo, tío. ¿Qué está haciendo Eriksen tan abierto? No lo sé. Vidal con Eriksen. Arturo Vidal, de nuevo. La deja para Christian Eriksen y Eriksen que marca gol. Vale, pero... sí, marca su gol. Vale, 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 vale. Es que está puesto como medio ofensivo derecho. Vamos a cambiarle eso. Vamos a cambiarle a MCO. ¿Le tengo que cambiar las instrucciones? Sí. Pues vale. Vale, le cambio las instrucciones porque es importante cambiarle eso. Vale, listo. Es importante cambiarle eso porque está muy tirado a la banda, Eriksen. No debería estar tan tirado a la banda. Pues acabó la primera parte. 2-0 con goles de Lukaku y de Christian Eriksen. De momento, es un buen comienzo en esta Serie A. Vamos a ver la segunda parte a ver qué tal nos va. Bueno, y Tuca de momento que no ha tenido mucha importancia. También hay que tener en cuenta que, claro, dejamos a dos liberados de tareas ofensivas arriba, que son Messi y Lukaku. O Manguituka baja a defender. Entonces perdemos ese factor de que o Manguituka esté arriba y pueda coger con velocidad un balón a la espalda de la defensa. Bueno, Brozovic con Eriksen, este con Leo Messi, Messi con Lukaku y Lukaku que intentaba pasar de nuevo a Messi. No lo ha conseguido. Ataca el Crotone. Vamos a ver el Crotone por dentro. Parecía que robaba Vidal, no lo ha conseguido. Vamos a ver ese balón se ha quedado solo, creo que ha sido... En Wango. No sé cómo se pronuncia, pero se había quedado solo. Y menos mal que ha fallado. Lukaku con Guamanguituka. Atrás con Marcelo Brozovic, toca para Christian Eriksen dentro del área. La podría haber dejado ahí para Vidal, creo. Balón de Messi. Messi que pierde dentro del área. Y el Crotone que intentará atacar de nuevo. Esta vez por dentro, ¿no? Por dentro ahí por derecha. Lo intenta por el sector derecho. El Crotone a la espalda de Alexander Kolarov. Vamos a ver. ¿Va a poder poner el centro? No, ha sido fuera de juego. Y la va a poner en juego Kolarov. Antes, yo voy a hacer un cambio. ¿Me deja sacar a Alexis? No, no me deja sacar a Alexis. Me ha dejado ponerlo en el banquillo, pero no puedo ponerlo a jugar. Bueno, Eriksen, te voy a meter un poco más centrado. No te tengo que cambiar las instrucciones, ¿no? No. Voy a poner un poco más centrado porque es que lo veo muy en banda. Y después, ¿qué jugadores están así cansados? Slav está bastante cansado, Eriksen también. Eriksen también. Podríamos sacar a Varela aquí en esta posición. Un poco de media punta. ¿Puedo ponerlo de volante? Sí, puedo ponerlo de volante. Pero creo que lo voy a dejar de media punta. Y me queda un cambio. Que a ver, no puedo sacar a Alexis. Puedo sacar a Asensio aquí en el medio. Pero Vidal no es que esté precisamente cansado. Más cansado es Slav. Pero sacar a Darmian me parece una tontería. ¿Bastoni de lateral? No.
No, y Jiménez tampoco. Pues nada, pues Bastoni de central. Y que debute Andrea Bastoni en lugar de José María Jiménez. Bueno, Manguituca es que no tiene todavía la soltura, ¿eh? Tiene que tener más minutos, tiene que tener más entrenamientos y a partir de ahí veremos qué hace. Gol de Romelu Lukaku a pase de Leo Messi, que estaba ahí dentro del área como si nada. Ha hecho lo que ha querido Leo Messi. No he cambiado las instrucciones porque creo que al central no le voy a cambiar nada. A Varela, pues yo quiero que haga esa función de Eriksen, así que en principio tampoco. Y el otro jugador es Harvey Elliott, que bueno, sí que podría ser un poco diferente a Juan Ituca, porque al final es zurdo, jugando por banda izquierda. Pero mira, para el tiempo que queda y para cómo está el resultado, tampoco me voy a preocupar mucho ahora. Hola, ¿cómo estás? Llegué muy tarde. Llevamos aquí 16 minutos de directo, entre que empezamos y tal, pues unos 10 minutitos llevamos. Messi para Lukaku dentro, la deja de nuevo atrás para Messi. Vamos a ver Messi qué hace. Messi que acaba perdiendo. Messi ha tenido sus momentos, ha puesto una asistencia antes para Lukaku. Pero no sé, ha habido veces que se ha liado con el balón. 3-0, acaba el partido contra el Crotone. Ganamos con doblete de Romelu Lukaku y un gol de Christian Eriksen. De hecho, diría incluso que han sido dos de Lukaku y una asistencia. No estoy seguro al 100%, pero diría que sí. 3-0, comenzamos con una victoria contundente en Serie A. Una victoria que nos permite no colocarnos líderes, psicolíderes. Vale, pivote organizador completado, Marcelo Brozovic. He estado mirando antes de empezar el directo el tema de los planes de desarrollo, por si podía cambiar algo. Y algo he cambiado. A ver, vamos a dejarle el mismo entrenamiento a Marcelo Brozovic, que por lo que veo, tiene toda la pinta de estar ya al máximo. Brozovic está ya al máximo de su potencial. Por eso veis que ya tarda tanto en subir, porque ya es muy difícil que suba. Agradezco que me hayas escuchado y me hayas dejado salir ahora a jugar ahora que estoy en racha. Pues sí, también he salido porque Wijnaldum no estaba para jugar realmente. Hay oferta por Brozovic, Corentin Tolisso y 23.300.000. 80 de media Tolisso, vale, no hay nada que hablar. Pensaba que Tolisso iba a tener bastante más, 83, 84. Nada, nada, si tiene 80 de media aquí no hay nada que hablar. Pero vamos, absolutamente nada que hablar. Vale, pues toca ir avanzando y ver qué ocurre. ¿Has hecho ventas? No hemos hecho nada. Subido de media, no, sí, Brozovic ha subido de media. Ha subido de media, pero ya no va a subir más. Mira, Brozovic me está gustando, lo declaro intransferible. De hecho, voy a entrar a hacerte los pasos. Brozovic, te declaro intransferible. Al menos esta primera temporada. Ya la segunda veremos, pero me está gustando Brozovic. Así que va a ser intransferible en esta primera temporada de nuestro Inter de Milán. Vamos a seguir con el tema simulaciones. El tema simulaciones de los entrenamientos. Y de momento, si no hay ofertas, seguimos, ¿eh? Si no hay oferta, seguimos. No tengo intención de fichar a nadie si no vendo. Y puedo vender jugadores, Brozovic no, pero hay más jugadores que sí podrían salir del equipo. Jugadores con compromisos internacionales. Eso no es una oferta. Eso por Skriniar sí es una oferta, pero Skriniar... No sé si quiero que Skriniar se vaya. Ahí tenemos a los internacionales. Varela, Wijnaldum, Depay, Lukaku, Eriksen y Radu. ¿Quién más? Messi, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Jiménez, Eriksen, Radu, Davis, Varela, Sensi y Gagliardini. Y la oferta por Milan Skriniar, que es de más de 100 millones de euros, del Rasenballsport Leipzig. Intención de vender a Varela, no tengo. Intención de vender a Skriniar realmente no tengo. Pero probemos. ¡Ojo! Por fin, completamos el cambio de posición de Ashraf Hakimi. Ahora, Ashraf es carrilero derecho. Con este cambio, ahora mismo tardaría 45 semanas en convertirse en lateral. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos el cambio a lateral? Os leo en el chat. ¿Hacemos un cambio de Ashraf a la posición de lateral derecho?
Os leo en el chat, a ver qué me decís. Que por cierto, no sé si os habéis fijado en una cosa, pero hay algunas posiciones. Sí, ¿no? Hay algunas posiciones en las que no se puede entrenar alguno de los cuatro atributos de arriba, ¿vale? Los cuatro atributos de arriba son las filigranas, pierna mala. Digamos que son los atributos especiales. Filigranas, pierna mala, rendimiento ofensivo, rendimiento defensivo. Hay algunas posiciones en las que no hay un plan de desarrollo en el que puedas entrenar un tipo de algún tipo de atributo especial. Vale, por ejemplo, el delantero centro no puede entrenar rendimiento defensivo. ¿Cómo podemos conseguir que un delantero aumente su rendimiento defensivo? Con un cambio de posición. Cambiando ese jugador de posición, podríamos hacer que ese jugador pudiese entrenar después ese rendimiento defensivo. Y al final el jugador, aunque yo lo cambie de posición, en su posición natural, en la que tenía antes del cambio de posición, no va a perder nada. Por ejemplo, Depay era segundo delantero. Si yo cojo a Depay y lo pongo aquí, segundo delantero, debería tener lo mismo que de extremo. Efectivamente tiene lo mismo que de extremo. Voy a salir de aquí, ¿vale? Porque como he cambiado la posición y eso... voy a salir a entrar otra vez. Y lo dicho, que eso sería interesante de ver, sobre todo para jugadores jóvenes, ¿eh? A Lukaku con la edad que tiene, pues no, pero a jugadores jóvenes sí estaría interesante hacerle eso. Yo pensaba que no salía la edad sí sale, tío, aparece aquí más abajo. Que yo me he quejado en algún momento de que no aparecía la edad y tal. Sí, sí aparece. Wijnaldum está muy descontento. No sé qué le pasa a Wijnaldum para estar muy descontento. Si es porque... bueno, será porque está entrenando mucho ahora, sí. Porque está metiéndose mucho entrenamiento para tener la soltura. Pero ya tiene 92 de soltura. Ya de hecho, estamos todos bien. Estamos todos ya para empezar y para ir a tope. Estamos todos para ir a tope ya en estos partidos que llegan. Alexis se va a quedar ahí. No voy a poner a jugar a Alexis. No lo voy a poner ni en el banquillo. Partido contra el Torino. Deberíamos verlo en simulación visual, el Torino. Sí, ¿no? Simulación visual del Torino. Sí. Además va a ser el primer partido con nuestro 11 titular al 100%. Vamos a verlo. Torino, Inter de Milán. Ojo, ojo, porque se viene partido gordo. Se viene partido gordo. Torino no es top 5. Sí es top 10. Top 10 de Italia. Y nos vamos a enfrentar a ellos con nuestro nuevo 11 titular por primera vez con todos juntos. Con Wijnaldum y... No, con Davis, Wijnaldum y Memphis Depay, que ninguno de los tres estaba en el partido de antes, en el debut, contra el Crotone. Va a Alfonso Davis con Wijnaldum, abriendo ahora Alfonso Davis para Memphis Depay. Vamos a ver Memphis Depay, toca de nuevo atrás para Alfonso Davis, de nuevo Depay, Davis, de nuevo Depay, Depay Davis, mira medio, claro que sí, mira medio Brozovic, vamos a ver Brozovic en la frontal, la dejada de nuevo para Memphis Depay, mano izquierda, y es falta, y tarjeta. Tiro libre, no. De hecho, espérate un momento. De hecho, espérate un momento porque otra vez Eriksen. Que esto lo tengo que cambiar desde fuera. Esto lo tengo que cambiar desde fuera. Porque si no, esto no me vale. Tengo que cambiar esto desde fuera para que se guarde, que sea MCO o no. Medio ofensivo derecho. Bueno, había sacado la falta de Eriksen, ha rematado Leo Messi y ha parado Sirigu. Salvatore Sirigu. La juega, pues no sé quién era, si era Skriniar, Eriksen con Lukaku dentro del área con Messi. Y ojo, ojo que era ocasión bastante peligrosa. Lo de Ashraf. Ashraf no tiene puesto a subir todo el tiempo, ¿no? No debería. El 4 es Jiménez con Ashraf. Balón largo para Leo Messi, no va a llegar Messi, no. Va a llegar Sirigu. Sirigu que la saca, la juega rápido. Y ojo que intentan ganar la espalda de Ashraf y lo consiguen. Ataca el Torino, vamos a ver. Corta Eriksen. El disparo de Vasely despeja. Y el balón acaba en saque de puerta. Vas a venir Handanovic. El largo con Eriksen. No llega Ashraf. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, que el Torino. Ojo, el Torino. Toma rincón con Zaza. Vamos a ver, roba Skriniar. Y es Handanovic. Combina Skriniar. Balón largo para Alfonso Davis. Que es malísimo el balón. Es malísimo el balón largo que ha dado. Skriniar roba bien de Pai con Lukaku. Lukaku con Brozovic, toca para Eriksen. Eriksen que la deja para Memphis Depay. Al segundo para Raf con Messi. Y Leo Messi que marca el primer gol del partido. Primer gol oficial de Messi con la camiseta del Inter de Milán. Bien, tío. Bien. Buena jugada, yo pensaba que iba a tirar a Raf.
Pero bueno, la he dejado para Messi, Messi no ha fallado. Así que bien. Pero podría haber tirado a Saf y quizá habría marcado. Ataca el Torino, este es Rincón. Vamos a ver, Rincón va a perder delante de Wijnaldum y ahora es Messi. Messi con Brozovic, abre para Memphis Depay. Memphis Depay que ha buscado muy bien en el segundo a Saf. Lo vuelve a hacer, se le va un poco largo el balón, tío, pero era buena. Era buena. Ataca el Torino con Rincón. Balón largo para Rodríguez, que no va a llegar. A Saf con Brozovic, abre para Messi. Vamos a ver Messi, vamos a ver Messi, que se mete para adentro, toca con Brozovic. Brozovic de nuevo busca a Messi, Messi Brozovic, y se acabó la primera parte. Pues 0-1, 0-1 al descanso, el Torino no ha generado peligro. Nosotros hemos llegado, y vamos a ver si tenemos una segunda llegada que nos permita ya tener ahí un segundo gol de ventaja y nos dé un poco más de tranquilidad. Ataca el Torino, es Vaseli. Bueno, ahora no es Vaseli, no sé quién es. Está ahí peleando la gana Saf, toca Eriksen y es corner. Para el Torino lo va a poner Simone Verdi. Al segundo palo y gol de Simone Zoffa. Gol de Zoffa. Wijnaldum. Abriendo para Memphis Depay. La conexión holandesa. Atrás con Alfonso Davies. Balón para Wijnaldum. Largo, muy largo. El balón del canadiense. Saca Sirigu. Y la gana el Torino. Este es Verdi. Atrás con Rincón. Encuentra de Preville. Y la acaba perdiendo. Y balón ahora es de Eriksen. Ojo al error de Eriksen en salida. Ojo al error de Eriksen en salida. Ojo al error de Eriksen en salida. El error de Eriksen en salida. Gol de Verdi. El error de Eriksen en salida, tío. Que nos ha costado un gol. Nos ha costado un gol en contra. Eriksen con Wijnaldum. Fatal, fatal eso. Balón largo para Messi. Ese Christian Eriksen con el Saf. Brozovic ahora en la frontal. Vamos a ver qué intenta. La toca para Eriksen. Eriksen, que se busca el espacio. Y es falta. Falta, falta, falta. En la frontal con Leo Messi. Me encantaría marcarla. ¡Pues la marcamos! Pues claro que sí, tío. A ver, esto es un poco. Esto es un poco. La jugadilla, ¿no? Pero, a ver, si hay una falta. Si hay una falta. Yo voy a entrar a intentar pegarla. Ayer pegué dos y no marqué ninguna. Hoy la pego con Messi, desde la frontal y entra. Y es el empate. En este partido en el que el Torino nos había remontado con un fallo bastante importante de Christian Eriksen, que al final ha sido el que ha provocado esta falta y nos ha permitido igualar el marcador. Aquí vamos a ver desde este ángulo la falta de Messi. Golazo. Golazo de Leo Messi. Vale, voy a hacer los cambios ya que estoy y volvemos a nuestra simulación. Los laterales están quemadísimos. Los laterales están quemadísimos. Pero también lo está Eriksen. También lo está Eriksen, que va a salir. Voy a sacar a Varela. Vamos a sacar también a Arturo Vidal. Y no sé si sacar a Aguamanguituca en la banda. No sé si sacar a Aguamanguituca en la banda, pero que no, que no bajes a defender. Quédate arriba. ¿Sabes? Quédate arriba, tira media banales. Y vamos a ver qué hacemos. Y Varela, apoyo defensivo básico. No bajes tampoco mucho porque estamos como estamos. Estamos como estamos, que es con un empate a 2 en minuto 69 de partido. Y tenemos intención de ganar al Torino. Vamos a continuar con el partido después de ese gol de falta directa de Leo Messi. Un Leo Messi que sigue en el campo. Que aguantará hasta el final. Balón largo perdido del Torino, es saque de banda. La juega Brozovic. En largo para Silas Wamangituka. Toca atrás para Brozovic, es el 19. Un momento, el 19 es Arturo Vidal, el 18 Varela. Bueno, pues Vidal dentro del área, atrás con Davies. Alfonso Davies, con Brozovic, de nuevo Arturo Vidal, la deja para Davies. Brozovic, de nuevo abre para Davies, tío. Davies, Brozovic, Vidal, están tocando ahí. Sin encontrar de momento los espacios, Brozovic. Vamos a ver Brozovic en la frontal, la deja para Leo Messi, Leo Messi, Leo Messi, fuera de juego, ¿verdad? Sí, había sido gol. Había sido gol, pero estaba fuera de juego Messi. La juega al Torino, desde atrás. Busca. Busca, no sé qué busca, a Zaza, manda. Delante de Davies, va a recuperar Davies. Que la juega al largo para Silas Wamangituka. Vamos a ver Wamangituka qué puede hacer. ¿Qué puede hacer Wamangituka? La deja para Varela. Vamos a ver Varela. Vamos a ver Varela. Fue al portero. Para Sirigu. Para Sirigu, que salva el 2-3, tío. Salva a Sirigu el 2-3, tío. Se acabó.
Se acabó la última. Bueno. Se acabó, no. Que la última es del Torino. Bueno. Espérate, Ricón. Espérate. La saca. La saca Skriniar y el partido acaba 2-2. El partido acaba 2-2 con esa salvada de Sirigu al tiro de Varela. Dos oportunidades del Torino de dos goles. Si es que no ha llegado más. Si es que el Torino no ha llegado más, pero nos ha sacado un empate. Mal resultado. No mal partido. No mal partido, porque al final han sido dos oportunidades de Torino y una ha sido regalada por Eriksen. Fallo de Eriksen, brutal. Brutal el fallo de Christian Eriksen. Hola, Mister. Últimamente nos está yendo muy bien y ya sabe lo contento que estoy con usted y con el club. Bueno, que nos está yendo muy bien, hemos ganado Crotone 3-0, pero este resultado contra Torino es negativo. De hecho, si yo no hubiese marcado el gol de falta, igual habríamos perdido. A ver, así que igual ese sería. Este podría ser un momento para que empezáramos a hablar de mi renovación. Vamos a esperar, Kolarov. Kolarov puede ser importante esta temporada, pero ya. Puede ser importante esta temporada, pero no creo que sea importante en el futuro. De hecho, es que no sé si me va a interesar en un futuro, por eso todavía no lo he renovado. Y ya veremos qué haremos con él. Con calma, Kolarov. Tu renovación con mucha calma. Tienes una edad y no sabemos cómo vas a acabar la temporada. El City quiere pagar la cláusula de Lukaku. A ver. Siento mucho tener que decírselo, pero ya no me veo en este club. Creo que aquí he perdido la ilusión. Tómate un tiempo para pensártelo bien. Romelu Lukaku se quiere ir al Manchester City. Vale, esto se soluciona pagándole más a Romelu Lukaku. Así que es lo que voy a hacer, pagarle más aquí a mi amigo Romelu Lukaku. ¿Cuánto más? No sé cuánto más, pero hay que pagarle más porque no me apetece que Lukaku se vaya. Ya se ha ido Lautaro y no tiene ningún sentido que se vaya ahora Lukaku. No podemos permitir que Lukaku se vaya. Así que lo vamos a renovar. Nos vamos a olvidar de esa cláusula y todos contentos. Rol clave, le voy a poner rol clave porque al final es el que tiene. Vale, contrato no ampliado. Bueno, yo te ofrezco un año más de ampliación, ya que estamos con el tema de renovación. Bueno, le ampliamos un año más. No quiero poner cláusula, mira, yo te voy a poner una cláusula de 300 millones, no de ciento y pico como tenía ahora. Y tema sueldo, por favor, dímelo tú porque yo no sé qué ponerte. Uf. Las renovaciones yo las he tirado a la baja y han aceptado a la baja las renovaciones. ¿Me va a aceptar la renovación a la baja? Pues Romelu Lukaku renovado y nos olvidamos de ese pago de la cláusula por parte de Manchester City, porque ya no tiene esa cláusula de 110 millones o 111. Vale, nos olvidamos de eso. A ver. Hola, Mister, solo quería agradecerle que siga contando conmigo para el equipo. Eso me da mucha confianza. Pues eso, Lukaku, todos te respetamos, no te vayas al City. Y ya está, vale. A Lukaku se le ha quitado la tontería con un poco más de dinero. De hecho, va a cobrar menos, pero bueno, se lleva la prima de contrato. Tiene otra cláusula ahí de goles. Así que ni tan mal. Se rompe evidentemente lo de Lukaku al City. Y aquí vemos los fichajes de la Juve. Ha fichado a Herman, a Tovan y a Corona. La Roma ha fichado a Dusan Tadic. ¿Qué más? El Milán, por ejemplo, ¿qué ha hecho el Milán? Mira, el Atalanta ha fichado a Elvedi, a Loren, Betela y a Cristian Tello. Ha metido a Ilicic, a Toloi y a Hateboer. Y el Milán, que creo que es así de los importantes, el que nos queda por ver. ¿Qué ha hecho el Milán? Estos somos nosotros, que al final mucho gasto, pero también mucho beneficio. El gasto neto son apenas 70 millones. Un poco más de 70 millones es el gasto neto. La Lacho, mira, la Lacho ha fichado a Berbic y a Gabriel Paulista, ha vendido a Cervi, a Bastos y a Lulic. Y por último el Milán ha fichado a Van Garner, Kerk, a Thomas. Ese no es Thomas Partey, ¿no? No debería. Y a Ferro, ya ha vendido a Castillejo, Calabria y Musacchio. Bueno, y el Nápoles ficha a Moses, a Versalico y a Rubén Neves y vende a Arkadiusz Milik. Un poco el resumen de lo que han hecho los mejores equipos de Italia en este mercado, cómo se han reforzado. La Juventus, que ya empieza a distanciarse con dos victorias en dos partidos. Y la oferta por Skriniar, a ver, que es bastante buena, pero no voy a vender a Skriniar. Nah, paso. Paso, no me apetece vender a Skriniar y ponerme ahora a fichar un central. A ver qué central busco, cuánto me tengo que gastar en ese central. No me apetece. Skriniar tiene muy buen potencial. Con el potencial dinámico este año, creo que puede progresar muy bien junto con Jiménez.
Y creo que tenemos ahí una pareja de centrales para mucho tiempo. Retírala, retira la oferta porque no tenía intención de vender a Skriniar. Se acabó el mercado, de hecho se ha acabado hace rato porque ya sabéis que a partir de las 4 horas las ofertas recibidas no tienen ningún sentido. El United quiere ahora de vuelta a Lukaku. Bueno, buena suerte. Buena suerte porque ya no te lo voy a dar. A ver, se acabó el mercado y tenemos cositas. El filial. Nuestro filial. Voy a ver qué tenemos para fichar. Alguno habrá bueno. Alguno habrá bueno, digo yo. Ha venido bastante flojo este informe de argentinos. Voy a fichar a este, pero en general bastante flojo. 86, 94, mira, Rafa Álvarez, te voy a fichar, a ti no. Xavier Carrasco también te voy a fichar. Este, 82. Si tengo espacio. De momento tengo espacio, pero flojitos, ¿eh? Seguramente tenga que echar algunos, sí. Voy a tener que echar alguno porque aquí en este informe de italianos vienen jugadores mejores que los que he fichado y seguramente mejores que algunos de los que tengo en el filial por potencial. Este, por ejemplo, Fabricio Sosa, pues lo siento mucho, pero adiós. Mira, este tiene Hugo Molina, 75 de potencial máximo. Nathan Hart, 70 creo que era. Y este, Marcel Eder, tiene 67. Adiós. Veo aquí uno con 81, pero creo que ahora mismo sí que tengo espacio para fichar a estos cuatro. Y si no tengo espacio para fichar a los cuatro, sí, sí tengo. Si no hubiese tenido, habría echado al otro y listo. Hemos completado un objetivo de estos de la cantera. Así que, perfecto. ¡Ojo! Guamanguituca ya tiene su cambio de posición. Ahora sí, la Guamanguituca será extremo izquierdo. Podríamos ahora entrenarlo con un plan de desarrollo. O podría coger y entrenarlo en otra de las posiciones en las que puede jugar. Extremo derecho. O incluso delantero centro. Solo tardaría 2 semanas en adaptarse al puesto de delantero. A ver, un momento. Antes de hacer cambio de posición y de hacer nada. Su posición principal... Ahora es extremo izquierdo. Vale, como extremo izquierdo no pierde valoración. Como delantero no pierde valoración. Como extremo derecho no pierde valoración. Vale, pues entonces no hay nada. No hay por qué cambiarle la posición principal. Como posición principal ya tiene el extremo izquierdo. Y con eso ya consigue que el extremo izquierdo tenga la valoración, tenga su valoración normal. De extremo derecho, es que realmente el cambio de extremo izquierdo o extremo derecho es lo mismo. Y en el puesto de delantero tampoco, también tiene su valoración normal. Así que no hay por qué entrenarlo en esa posición, a no ser que lo vaya a cambiar yo a esa posición. Como de momento no tengo intención de cambiarlo a ninguna posición, tengo intención de que sea extremo izquierdo, pues vamos a ponerle un plan de desarrollo para que siga mejorando. Y dentro de ese plan de desarrollo, pues 7 semanas tarda con todos, vamos a entrenarle la pierna mala. Que suba la pierna mala. Como extremo invertido va a entrenar Silas Guamanguituca, nuestro extremo de la República Democrática del Congo. Se ha acabado el mercado. Se ha acabado el mercado. Así que nos vamos a ir directos al partido contra el Cagliari. Bueno, ya vamos a avanzar una vez por semana. ¿Todo bien, amigo? Sí, todo bien. Ionis Rugo, todo bien. Gracias por preguntar. Vale, hemos avanzado una semana, no hay mensajes. Así que avanzamos directos ya al partido contra el Cagliari. Ya sabéis que esa primera semana de septiembre es de selecciones. Pues contra Cagliari en la tercera jornada de Serie A y con Shakhtar 4 días después. Hay que tener un ojo en el Shakhtar y un ojo también en los jugadores que vienen de jugar con la selección. Al jugador este Bakayoko, creo que ni tiene buen potencial ni nada, pero lo he cambiado de posición porque es diestro, que juega de extremo izquierdo. Y ahora pues te vamos a entrenar pierna mala o filigranas. Súbete la pierna mala. Súbete la pierna mala, que no te va a venir nada mal. Esto está rotísimo, ¿eh? Esto de que pueda subir a los jugadores la pierna mala y las filigranas, tíos. Está rotísimo. A ver, no es que esté rotísimo, claro. Es que el año pasado realmente no se podía entrenar nada de esto. Y este año que se puede entrenar, pues... Es que puedes acabar teniendo a casi todos los jugadores con 5 de filigranas y 5 de pierna mala. Pero claro, es difícil encontrar un equilibrio para esto. Bueno, hay algunos jugadores que vienen de la selección o vienen de estar entrenando o lo que sea. Lo vamos a cambiar. Messi está un poco cansado, pero es Messi, tío. No sé si quitar a Messi. He quitado a Jiménez para dar entrada a Tapsoba. Y voy a quitar a Romelu Lukaku para dar entrada a Silas Guamanguituca. Sí. Voy a jugar así. Es contra el Cagliari, lo vamos a hacer en simulación rápida en San Siro.
y con Tapsoba y Wamangi Tuka vamos contra el Cagliari. Ganamos 1-0. 5 tiros, 3 oportunidades. El Cagliari no ha tirado. Victoria por la mínima con gol de Christian Eriksen, minuto 2 de partido. Christian Eriksen nos da más de lo que nos quita. Pero contra el Torino, pues ha tenido un fallo grave que ha acabado en gol en contra. Pero en general, es un jugador que da más que nos quita. A ver si estoy rápido. Vale, hola. Estoy en batalla completa porque tenemos una cinemática de la UEFA con copyright. Que aquí en Twitch creo que esto da igual, pero para YouTube no. Bueno. Oferta por Gagliardini. 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 Lo tengo transferible, ¿verdad? Sí. Ofrecen 19 millones los Wolves. ¿Qué hacen los Wolves echando un italiano y no un portugués? No lo sé. No lo sé, tampoco voy a preguntar. Voy a pedir entre 20 y 25. Creo que no es una locura. Además, es un equipo de la Premier. Los equipos de la Premier suelen tener bastante dinero. Y suelen pagar bien. Suelen pagar bien. ¿He avanzado desde aquí? No. Vamos avanzando desde el calendario. Porque si no, tenemos que estar simulando los entrenamientos y no. Avanzamos desde el calendario. Partido contra el Shakhtar. No sé si habrán contestado. Bueno, hay dos mensajes. Posibles trabajos en selecciones Paraguay o Irlanda del Norte. Vale. Y aquí, Daniele Padelli, 34 años. Rechazó irse al Rio Ave. ¿Aceptaráis al Girondins de Burdeos? ¿El Girondins ha cambiado de escudo? ¿O tampoco está licenciado? Tío, ya, entre los que no están licenciados y los equipos que han podido cambiar de escudo, es que me pierdo. Porque Sassuolo parece que no está licenciado. Pero no, no. Sassuolo es que ha cambiado de escudo. Pero sí está licenciado. Es un escudo conmemorativo de los 100 años del club. Que no sé si es un escudo que van a utilizar solo esta temporada, no lo sé. Y ahora el Girondins, no sé si ha cambiado de escudo o es que no está licenciado. La Liga antes tengo entendido que está licenciada. Así que será que ha cambiado de escudo el Girondins. Vaya lío. Bueno, vamos a debutar en Champions, vamos a enfrentarnos al Shakhtar. El equipo físicamente debe estar bien, han pasado 3 días. Ha habido 3 días libres desde el partido en Serie A contra el Cagliari. Esa victoria por 1-0. El equipo físicamente ya vemos que está perfecto. De soltura también están bien todos los jugadores. Y es el momento de enfrentarse al Shakhtar. El Shakhtar de los brasileños y ucranianos. Shakhtar Inter. Debut en la Champions con nuestro Inter de Milán en un grupo con el Madrid. Con el Shakhtar y con el Borussia Mönchengladbach. No tenemos permitido fallar contra el Shakhtar. La verdad, la cosa es así. No tenemos permitido fallar contra el Shakhtar porque se complicaría mucho lo que es la clasificación. Comienza el partido y atacan los brasileros. Ojo, falta y amarilla para Memphis Depay. La primera que hace, minuto 4 de partido, ya le vas a sacar tarjeta, tío. Un poco pronto, ¿eh? Sports. Un poco pronto la tarjeta, ¿eh? Un poco bastante pronto. Pues Depay, no te queda otro que ir con cuidado. Es Davis, tocando para Messi. Messi, balón largo para Memphis Depay. Ojo a la contra, quería poner al segundo palo, no va a llegar ese balón. Y sale el Shakhtar. Se me ha olvidado otra vez poner a Eriksen, tío. Eriksen, de todas formas, yo creo que está cerrando en derecha, porque Messi no baja. Creo que es por eso. Bueno, sale Depay. Vamos a ver Depay. ¿Lo va a poner? Sí, lo va a poner al primer palo para Romelu Lukaku, que marca el primer gol. Lukaku es el killer, es el goleador absoluto de este equipo. Grande Romelu Lukaku. Va a intentarlo el Shakhtar. Estaría bien ya no solo ganar, sino ganar con una buena diferencia de goles. Para casos de empate y tal, vendría muy bien. Brozovic para Messi. Abre para Memphis Depay. Menudo boquete la defensa del Shakhtar. Va Depay, gol. Memphis Depay que hace el segundo de nuevo. Si no me equivoco, pase de Leo Messi. Ojo Messi, eh. Ojo Messi, que está empezando a aparecer bastante. Y eso es bueno. Eso es bueno para nosotros, evidentemente. Y también está apareciendo Depay, ¿eh? Ojito a Depay. Ojito a Depay, asistencia a Lukaku. Gol suyo. ¡Adiós, adiós! ¿Pero dónde me iba Jiménez? No sé dónde iba Jiménez, pero se ha comido ahí el amago o el regate, lo que sea, de Fernando. Que marca primero de Shakhtar. Muy bien el partido hasta este punto, ¿eh? Este gol en contra no me gusta. Messi, en el lateral del área, toca para Christian Eriksen. Pierde Eriksen.
Intenta salir de Shakhtar, no lo consigue, es Brozovic. Tocando para Wijnaldum, Wijnaldum con Lukaku dentro del área, toca para Depay, Depay que buscaba el espacio, el disparo sale desviado. Juega Shakhtar en corto, balón arriba, roba Ashraf que toca para Eriksen. Balón de Jiménez a la nada. Balón de Jiménez a la nada. Bueno, de nuevo sale el Shakhtar. Vamos a ver el Shakhtar con Fernando. Ahora sí, llega bien Jiménez. Es Lukaku, Lukaku que la deja para Memphis Depay, Memphis Depay, para que marque el 1-3. ¿Quién es el lateral derecho? O está jugando con defensa de 5, no lo sé el Shakhtar, pero... Pero Depay se está colando como quiere. Es defensa de 4, es el lateral derecho, es Volbat. Pues Volbat, te están ganando la espalda una y otra vez. Wijnaldum con Messi, Messi la quería poner para Depay, el balón es largo, muy largo. Juega el Shakhtar. Toca Davis, es Jiménez, Brozovic, Ashraf que la cambia para Depay, muy larga. Larguísimo ese balón de Ashraf. Wijnaldum que la gana, toca para Marcelo Brozovic en la frontal del área, dejada para Lukaku, Lukaku con Depay. Es Davis con Brozovic, toca para Messi y pita el árbitro al final del partido, de la primera parte. Pues 1-3 con un tiro de Shakhtar, que ha sido gol, Fernando. 4 tiros, 3 oportunidades nuestras, 2 goles de Depay y un gol de Romelu Lukaku. Depay que está destrozando la espalda de Volbat, el lateral derecho del Shakhtar. Hay que intentar de nuevo el pase muy largo. Dan pases muy largos, pero se repite bastante eso. Bueno, Wijnaldum con Lukaku. Lukaku que sale, que se mueve. Toca para Eriksen, de nuevo Lukaku dentro del área. Pierde Lukaku. Y ojo que va a intentar salir el Shakhtar. Hemos recuperado, es Lukaku ahora, atrás con Brozovic, ¿no? Habíamos perdido. Le gana ahora la espalda a Shraf, que no estaba. Y gol del Shakhtar, 2-3. Hemos pasado de poder tener una ocasión a que en dos pases el Shakhtar se plante en nuestro área y marque gol. Ojo, ojo, ojo al coladero que tenemos. Ojo al coladero con Jiménez y Skriniar, ¿eh? Y con Ashraf, que parece delantero. Ashraf. Tocando atrás con Jiménez. Estamos ganando por la mínima, ¿eh? Y eso que estamos jugando un partidazo, pero... Nos ha cogido dos contras el Shakhtar y gol de Memphis Depay. Hat-trick de Memphis Depay. A centro de Christian Eriksen. Increíble Depay, ¿eh? Brutal Depay. ¿Viste que nunca patean de fuera del área en la simulación? Nunca, nunca. Porque al final en la simulación vemos el estilo de juego de la IA. Y la IA, cuando tú juegas contra la CPU, contra la IA, no te tiene desde lejos. Casi nunca. Brozovic, el largo para Leo Messi. La va a dejar para Christian Eriksen dentro del área. Qué bien Christian Eriksen, que se hace el espacio y marca el quinto gol de partido, 2-5. Esto ya me gusta un poco más. Esto ya me gusta un poco más. Ya son 3 goles de diferencia. Esto ya me gusta más. Veamos posibles cambios. Yo por mí quitaba a Jiménez, porque... Jiménez, es que no te veo fino, No veo a Jiménez fino, tío. Vamos a sacar a Tapsoba, que es más rápido y puede corregir mejor. Vamos a sacar así la Wanguituke. Le vamos a dar la libertad que tiene Depay. Le vamos a dar la libertad a Wanguituke. Y después el último cambio, pues mira, vamos a sacar a Circe por Romelu Lukaku. Lukaku está haciendo un buen partido, pero vamos a sacar a Circe, que debuta en la Champions. Joshua Circe. Debuta creo en Champions también Wanguituke. Debuta a Tapsoba. Bueno, estaba debutando el equipo entero y ahora debutan estos 3 jugadores que han salido del banquillo en la Champions, quiero decir. Bueno, balón de Ashraf para Messi. Messi en el lateral del área, pone el centro atrás al segundo palo. Wanguituke que le ha tirado alta. Wanguituke estaba solo, hijo. Estaba solo, Wanguituke. Ha tenido su gol, ¿eh? Ha tenido su gol. Bueno, Skriniar, balón largo para Wanguituke. Creo que intentaba pasar a Cirice. El balón se ha quedado corto. Y ahora lo intenta el Shakhtar con Tyson. Ese era Fernando. Ya me he perdido. No conozco más dorsales, tío. No sé quién es este que ha puesto el centro, era fuera de juego. Y lo va a poner en juego Handanovic. Toca para Circe. Circe que la gana de cabeza con Eriksen. Es Messi, Messi atrás con Ashraf. Toca para Brozovic. De nuevo Leo Messi. Messi está haciendo lo que quiere, de verdad. El balón para Wijnaldum era bueno, ¿eh? Si hubiese llegado, era ocasión clarísima. Celia, el portero de Shakhtar. El Piatov. El mítico Piatov, el ucraniano. Y ahí la ha ganado, y menos mal. Tapsoba, Ashraf con Messi, Messi en el lateral del área. Vamos a ver qué hace Messi. Pues no hace nada porque el árbitro pita al final del partido. 2-5 ganamos al Shakhtar Donetsk. Hay que decir que han llegado 2 veces y han marcado 2 goles. Nosotros hemos tirado 7, hemos tenido 6 oportunidades y hemos marcado 5, pero hemos llegado más. Hemos tenido más llegadas, al margen de los goles que hemos marcado. Gran partido, gran partido. Depay ha sido un fichaje muy bueno. Messi está haciendo lo que quiere. Y Lukaku también está fino.
Y por supuesto Eriksen. Eriksen también bastante, bastante importante. Estamos, yo creo, en un buen momento, ¿eh? Estamos en un buen momento y me está gustando cómo está funcionando el equipo. Eriksen, lo voy a poner ya como MCO, ¿vale? Para que no esté tan escorado a la banda. Y ahí lo tenemos, vale, listo. Pues todo listo para seguir. Tenemos un mensaje por aquí, a ver. Uf, entrenador, qué subidón. Claro. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de demostrar lo que puedo aportar al equipo. Grande, has hecho un partidazo. Bueno, esto se lo digo para subirle la moral, pero no te lo creas tampoco mucho, ¿eh? No te lo creas mucho porque has tenido la ocasión de marcar clarísima y no has marcado. Pero bueno, Guamanguituca sigue trabajando. Que ya nos dará goles, ¿eh? Ya dará goles, seguro. Nos dio muchos goles con el Granada y confío en que nos hará muchos goles aquí en el Inter. Cuarta jornada de la Serie A. Enfrentamos al Sassuolo en su centenario. El calendario nos dice que venimos de jugar la Champions y que tenemos otro partido de Serie A entre semanas. Será contra el Bolonia. El calendario también nos dice que el Sassuolo es primero. Bueno, eso no lo dice el calendario, eso lo dice la clasificación. El Sassuolo es primero. Ojo, poca broma, poca broma. Hostia, este jugador de repente suba 61 con el cambio. Pues bien, pues muy bien. Perfecto. Vale, este jugador sí. Que siga entrenando, que pinta muy bien. A ver, llevamos solo 3 jornadas, pero Sassuolo es primero. Vamos a hacer en simulación visual este partido, porque Sassuolo, ojo. Ojo, que ha comenzado muy bien la Serie A, mejor que nosotros, por ejemplo. Vale, ¿equipo físicamente qué? 100, 100, 98 Eriksen. 100, 100, todos 100, tío. Están todos realmente bien, ¿eh? Están todos realmente bien, pero a pesar de eso creo que voy a hacer algún cambio. Vamos a sacar a Nicolò Varela en lugar de Christian Eriksen. Vamos a hacer aquí este cambio. Varela quizá lo debería entrenar de MCO, ¿eh? Quizá debería entrenar de MCO a Varela. Voy a convocar a Sensi. Voy a convocar a Harvey Elliott para este partido en lugar de Zirkzee. Y con esto vamos a tirar, ¿eh? Es que después vamos a enfrentarnos al Bolonia, tío. Igual algún cambio por aquí no nos vendría mal. Poner a Tapsoba de titular en lugar de Jiménez. Voy a convocar a Bastoni por si queremos hacer algún cambio por ahí. En el lateral derecho, ¿quién tenemos? Es que el lateral derecho es Darmian, tío. Ashraf va a jugar casi siempre. Aviso de que Ashraf va a jugar casi siempre, porque es que Darmian... Es que poner a Darmian me parece... una tontería. Una tontería muy grande. Creo que vamos a jugar así. Sí, quiero seguir viendo esa delantera Messi-Lukaku de Pay. Esta vez con Varela de enganche, de media punta. Tapsoba va a jugar como central. Y en el Forest Park Stadium, que tiene toda la pinta de ser un estadio italiano, por el nombre, nos vamos a enfrentar al Sassuolo. Un Sassuolo con Max Arons en el lateral derecho, con Brooks, con Sigli, Di Locatelli, Berardi, Pasalic y Caputo en punta. Sassuolo Inter. Vamos a por esta jornada de Serie A con el actual líder, contra el actual líder, ¿eh? Ojito, ojito, que puede ser un partido muy interesante este. Regala balón a Sassuolo, y eso a mí me gusta, me encanta. Wijnaldum, atrás con Milan Skriniar. La deja para Edmond Tapsoba. Toca para Brozovic, Brozovic conecta con Wijnaldum, de nuevo Marcelo Brozovic. Buscaba a Messi, y pasa que no llega. Ataca ahora, o intentar atacar el Sassuolo. El 9, entiendo que es Caputo. Y el 15 es Pasalic, con saber esos dos, creo que vamos bien. Ashraf, toca atrás para Handanovic. Ojo a la presión alta del Sassuolo. Tapsoba con Messi. Messi que mira hasta dónde tiene que bajar. Ojo, la presión de Sassuolo. Está presionando fuerte, muy fuerte. Ashraf, que busca el largo a Romelu Lukaku. En esa banda derecha, donde no va a llegar. Saca con Sigli, el balón lo va a ganar Ashraf con Messi. Tocaba para Varela, ha sido... falta o fuera de juego, no lo sé. Pero Sassuolo regala el balón, pues perfecto. Davis combinando, es Brozovic buscando el largo a Memphis Depay. Es fuera de juego otra vez. Nada, ha sido fuera de juego otra vez, entiendo. La juega el Sassuolo. Pasalic con Caputo. De nuevo Pasalic pierde delante de Skriniar y sale Brozovic con ese balón para Depay. Mal pase o no sé si había llegado a ganar Depay, la verdad. No sé, Davis, Brozovic.
Ahora es Skriniar que busca largo a Ashraf. Ashraf que pone centro. No llega Varela. No llega Varela. Brozovic con Davis. Wijnaldum. La toca de nuevo para Davis. Davis entra en el área, toca con Lukaku. Pierde Lukaku. Y ojo ahora la espalda de Davis y también la espalda de Ashraf. Vale, Ashraf ha recuperado ya su posición. Y no estamos terminando de conectar bien ahí con los atacantes y no estamos generando ocasiones. Es Depay. Depay dentro del área, la quería dejar para Wijnaldum, no va a llegar. Y la ganamos de nuevo. Está Soba con Varela. Brozovic que busca el largo a Davis, no va a llegar. Es que no estamos dando un pase. Hola, por favor, ¿podemos dar un pase? Pregunto. Ashraf. Con Skriniar, este para Wijnaldum, Depay. Ahora es Wijnaldum de nuevo. Pierde balón Wijnaldum, recupera. Es Depay, Depay, vamos a ver Depay en la frontal. Toca con Wijnaldum, Brozovic con Lukaku dentro del área. Pierde Romelu Lukaku, no la gana Brozovic. Y esa solo que iba a salir a la contra. 59 de posesión, pero es que no hemos tirado ni una vez. Es que no estamos generando ocasiones, tío, no estamos jugando bien. Locatelli tiene 8,2 de valoración. Algo bueno están haciendo Locatelli. Bueno, pues nada, pues... pues ataca a Sassuolo. Ataca a Sassuolo, es Varela ahora. Atrás con Tapsoba, toca para Memphis Depay, abriendo para Davis. Vamos a ver Alfonso Davis con Wijnaldum. Wijnaldum que va a perder es Sassuolo, que es que no nos vamos de una, ¿eh? No nos vamos de un jugador de Sassuolo. ¿Pitado falta? Hombre, fuera de juego no va a pitar ahí. Davis con Brozovic, abre para Depay, no llega ese balón. Largo, tío, ¿qué pasa? Por favor, necesitamos un poco más de control ahí. Es que no tiene ningún sentido, tío. No tiene ningún sentido los pases largos esos que estamos dando. Y después, cuando se quedan delante de las defensas, no sé si intentan regatear, no sé qué intentan hacer, pero no estamos consiguiendo nada. Brozovic abriendo para Depay. Ahora por lo menos ha recibido. Depay que se mete para adentro, toca para Lukaku dentro de la área, la deja atrás con Wijnaldum, de nuevo Lukaku. El rebote, la saca la defensa al final de Sassuolo. Y perdemos la ocasión de marcar el primero, ¿eh? Perdemos la ocasión de marcar el primero en este partido que se está complicando. De mala manera. De mala manera se está complicando el partido. Ataca Sassuolo por banda derecha. Vamos a ver Davis si llega a cerrar. No. Sigue atacando el Sassuolo. De momento con la posesión. Bascula, la gira. Intenta entrar por la izquierda en este caso y no lo consigue. Lukaku. Lukaku, vamos a ver, delante del defensor, toca atrás con Ashraf, este con Marcelo Brozovic. Toca para Wijnaldum, dentro de Wijnaldum, toca para Memphis Depay. Y Memphis Depay, que hace el primero del partido. Un partido que se estaba complicando muchísimo. Vale, Kolarov, al campo. Varela, fuera. Varela, fuera. No por nada, es que no te veo, Varela, es que no te veo. Voy a sacar a Messi. Y vamos a darle minutos a Harvey Elliott. Y por último... pues quitar a Lukaku o quitar a Depay. Voy a quitar a Romelu Lukaku. Y vamos a dejar a Wamangituka en punta. A ver cómo funciona esto. Vale, he cambiado bastantes cosas. Vale, no pasa nada. Tengo dos mandos. Un momento, ponemos aquí a cargar el mando que se ha quedado tieso. Y cogemos el otro. Wamangituka. Vía ataque equilibrada, ataque marcarse y quedarse arriba. Vale, Depay. Que baja a defender Depay. Sí, ¿no? Sí, que baja a defender Depay y que baja a defender Harvey Elliott. Vale, Depay no le vamos a tocar nada. Elliott, baja a defender. Te vamos a poner en función de tirar diagonales. Desmárcate. Y entra al remate. Y ahora Messi, quédate arriba. Espera el rechace y libertad de movimientos. Vale, esos son los cambios que hemos hecho y Kolarov quédate atrás. Kolarov quédate atrás. Y Ashraf, bueno. Ashraf sube pero con cuidado. 0-1 estamos ganando a Sassuolo, quedan apenas 10 minutos, acabamos de hacer los cambios. Y con estos cambios vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Kolarov que la gana. Y ahora es Wijnaldum, abriendo para Ashraf. Toca con Brozovic. Este con Wijnaldum, de nuevo Marcelo Brozovic. Toca con Depay, Depay con Wamangituka. Vamos a ver Wamangituka. Que acaba perdiendo Silas Wamangituka en la frontal. Todavía no ha marcado su gol, pero llegará, tranquilos. Llegará. Intentaba robar Tapsoba, casi se la lleva. Al final intenta ganar la espalda de Kolarov y minuto 90, menos mal que estaban fuera de juego. Depay atrás con Skriniar, este con Brozovic. Brozovic con Tapsoba y se va a acabar el partido. Entraba ahí Wamangituka solo. Si llega a meter el pase, si llega a filtrar el pase Tapsoba, ojo con Wamangituka que lo iba a tener. Pues 0-1, victoria contra Sassuolo con ese gol de Memphis Depay. Pero, ojo, partido
Partido difícil. ¿Me perdí mucho? Pues llevo una hora ya en directo. Así que sí. Sí, algo sí, ¿eh? Algo sí que te has perdido. Vale, hay ofertas por... mira, Skriniar. Pues mira, Skriniar ahora mismo está funcionando bastante mejor que Jiménez. De hecho, es que a Jiménez ni lo he puesto en este partido. Y ya veremos. Ya veremos Jiménez, ¿eh? Pero me está convenciendo más Tapsoba. Y por supuesto Skriniar. 21.200 pagan Oswald Viños de Nuno Espíritu Santo. Voy a intentar sacar 25. Voy a intentar sacar 25 millones por Gagliardini. Que sería una buena venta, ¿eh? Sería una buena venta de 25 millones por un jugador que me sobra en plantilla. Pues oye, sería perfecto. Sería perfecto. A ver si cuela. A ver si cuela, a ver si cuela. 21.200. Yo creo que puede colar 25, ¿eh? Yo creo que puede colar 25. Bueno, pues... voy a bajar a 22.5 porque 25 no los van a pagar y no quiero que me rechace, tener que salir, entrar otra vez. 22.5. Vale. Resumen, pues llevamos varios partidos de serie. De momento hemos tenido un empate y 3 victorias. En Champions hemos debutado y hemos ganado contra el Shakhtar. Y en cuanto a fichajes, ventas y eso, no ha habido nada. Al margen de la venta que podemos hacer ahora de Gagliardini. Nos enfrentamos al Bolonia. Apenas 3 días después de enfrentar a Sassuolo. Y 4 días después tenemos al Benevento. En un calendario ahora apretado en Liga y después en Champions también. Vamos a entrar y a ver qué cambios podemos hacer, qué jugadores podemos reservar. Porque Depay lo veo que está bastante cansado. Depay está bastante cansado por este partido. Depay tiene que descansar. Depay tiene que descansar. No sé si dar entrada a Alexis Sánchez. Es que Alexis está más fuera de dentro, pero venga. Vamos a darle la oportunidad a Alexis Sánchez. Pero repito, está más fuera de dentro. Va a jugar Arturo Vidal. Davis está en 89 de forma. Saf en 91. Es que quitar a Saf significa que juegue Darmian. Significa que juegue Mateo Darmian. No sé si estoy preparado para que juegue Mateo Darmian. Voy a ponerlo. Voy a ponerlo, pero... es duro, ¿eh? Es duro eso, ¿eh? Y después Lukaku... Lukaku lo voy a dejar, no voy a hacer más cambios porque tampoco quiero debilitar tanto el equipo. Si acaso, mira, vamos a poner a Radu, que no ha debutado aún. Y allá que vamos, con unos cuantos suplentes, juega Radu, Darmian y Kolarov en los laterales, Arturo Vidal en el medio y Alexis Sánchez arriba. Partido contra el Bolonia, este. En simulación rápida. Y ganamos 4-1, claro, tío, claro. Un tiro, una oportunidad de Bolonia y un gol en contra. No os sorprendáis. No os sorprendáis porque es lo habitual aquí. Skriniar, Messi, Kolarov y Lukaku son los goleadores en este partido, en el que sumamos 3 puntos más. Muy bien. No ha habido cambios. No le ha apetecido al segundo entrenador hacer cambios. Pues igual vendría bien hacer cambios porque tenemos una acumulación de partidos importante. Ojo que nos colocamos líderes, ¿eh? Ha perdido la Juve. ¿Contra quién han perdido la Juve? Piemonte Calcio. ¿Contra quién habéis perdido? Pensaba que se había quedado pillado. No, sí, sí. Es que se ha quedado pillado. No pensaba que se había quedado pillado. No, es que se ha quedado pillado. Es que le había dado la clasificación y no cargaba. Vamos a empezar igual que ayer, tío. Porque ayer... ayer ya... me tocaste los huevos bastante. Y hoy llevábamos aquí una hora en directo y estaba todo bien. No me apetece que volvamos a estar como ayer. Llevábamos una hora y estaba todo bien. ¿Por qué ahora de repente se queda pillado el juego? Si no he hecho nada. No he hecho nada. He ido a mirar una clasificación. No sé si el autoguardado me va a pillar este partido, porque los autoguardados aparecen después de jugar partidos.
Pero claro, como he salido del partido contra el Bolonia era y se ha quedado pillado, no sé si el autoguardado me va a pillar este partido de Bolonia o no. Espero que sí. Pon ahí que el siguiente es el evento. A mí no me pasa lo que a ti. Es que no sé qué decirte. Es que... yo tampoco sé por qué me pasa. Ojalá supiese yo por qué me pasa esto. Bueno, no voy a mirar la clasificación, porque si miro la clasificación se raya el juego. Vamos a quedarnos sin mirar la clasificación. No vamos a saber contra quién ha perdido la Juve. Ya nos enteraremos en un futuro. Avancemos. Porque hay partido contra el Benevento. Antes de enfrentarnos al Borussia Mönchengladbach en la Champions. Ojo, porque aquí sí hay que hacer rotaciones, ¿eh? Aquí sí hay que hacer rotaciones y aquí hay que ir con bastante cuidado. Arturo Vidal, estoy en una forma bastante buena. Vidal, has jugado antes. No sé si vas a jugar ahora. Ya has jugado antes. No sé, Arturo, no sé. Contra el Benevento, simulación rápida, ¿eh? Contra el Benevento, simulación rápida. Me había asustado, pensaba que no aparecía el texto. ¿Esperáis mantener la racha de partidos sin perder? Sí, me gustaría mantener esa racha, la verdad. No creo que el Benevento vaya a cortar esa racha, pero... nunca se sabe, con este juego nunca se sabe. Gracias, no responderé más preguntas. Pues eso, no responda más preguntas. Y nos vamos directos a esa jornada número 6 de la Serie A del Calcio Italiano. ¿Quién va a salir? ¿Quién va a entrar? Lukaku tiene que descansar porque después lo que viene es un partido importante en la Champions. ¿Quién más tiene que descansar? Jiménez 97. Que juegue Bastoni esta vez en lugar de Tapsoba. Darmian ha jugado antes, lo veo ahí que está bastante cansado. Davis y Ashraf podrían tirar, yo creo. Vamos a jugar con Sensi. Con Stefano Sensi aquí en esta posición de medio centro defensivo. Sí. Circe en punta y no sé si quitar a Leo Messi y sacar a Harvey Elliott. Es un equipo un poco inexperto, con Circe Elliott arriba, Bastoni en el centro de la defensa. Sensi que apenas ha jugado. Pero vamos a confiar en que podamos ganar al Benevento con este 11. Inter de Milán, Benevento, en San Siro. Vamos a por otra victoria más en la jornada 6. 2-3. Tío, las rotaciones, de verdad. ¿No se pueden hacer rotaciones en este juego o qué? A ver, no es que no se puedan hacer rotaciones. Es que el Benevento ha tirado 4 veces y se ha metido 3. Y nosotros hemos tirado 6 y hemos metido 2. El Benevento ha sido más efectivo. Menuda mierda, tío. Ha marcado Depay, ha marcado Circe. Y el Benevento, con peor equipo. El Benevento, con peor equipo y tirando menos, nos ha ganado. No, queremos mantener la racha. No creo que el Benevento me corte la racha. Pues sí me corta la racha el Benevento. No, mira, estamos por encima de la Juve. No, pues ya no estamos por encima de la Juve. Se acabó, ya no tenemos ventaja. Se acabó la ventaja. Se acabó la racha de partidos invictos. Y se acabó todo porque el Benevento me ha metido 3 goles. Que yo al final en defensa he cambiado 2 jugadores, Sensi y Bastoni. Que los otros cambios han sido cambios ofensivos y hemos marcado 2 goles a favor. No es que hayamos marcado poco a favor, ni mucho menos. En fin. El Madrid ganó la primera jornada al Borussia Mönchengladbach. Y nosotros nos enfrentamos ahora a ellos, a los alemanes. Y ya después, sabéis que después de los alemanes viene un doble enfrentamiento contra el Real Madrid. Llegar a ese doble enfrentamiento con 6 de 6 es bastante clave. Y es lo que tenemos que intentar ahora. Vuelve Lukaku, vuelve Messi. Se mantiene Memphis Depay, aunque esté un poco cansado. Uf, 86 Skriniar, tío. Pues nada, juega Tapsoba. Aunque el que veo más flojo es Jiménez, pero bueno, que juegue Tapsoba. Davis 90 de forma, Ashraf 93. Hay que confiar en ellos. Wijnaldum está 96, Depay 91. Hay que confiar en ellos y no confiar en Circe, Harvey Elliott, Sensi o Bastoni. Con todo el respeto, y con todo el cariño a estos jugadores, que son jugadores de mi plantilla y son jóvenes con buen potencial. Pero a la mínima que juntas 3 o 4, el equipo se te cae. Como le pasó al Madrid contra el Cádiz, ¿no?
junto a tres o cuatro no titulares. Y pasó lo que pasó. Inter de Milán, Borussia Mönchengladbach. Jornada 2 de esta fase de grupos de la Champions. Y antes el doble enfrentamiento contra el Real Madrid. Es clave sumar 6 de 6. Comienza el partido en San Siro. Y la pelota es de Jiménez, tocando para Christian Eriksen. Este es Ashraf con Tapsoa. Aparece Marcelo Brozovic. Ahora es Eriksen. Eriksen que buscaba a Wijnaldum. Bueno, el intento. No tanto la ejecución, porque el balón no ha llegado a su destino. Ataca el Borussia Mönchengladbach. Vamos a ver, porque este es Kramer. La deja para Plea. Plea con el 19, que es Lázaro. El balón lo ha acabado atrapando Handanovic. Estaba mirando los números, los nombres. Bueno, Jiménez, no la líes. Toca para Lukaku, no llega ese balón a Lukaku. Lesión menor de Romelu Lukaku. Minuto 13 de partido. Bueno, si es lesión menor, de momento lo voy a dejar en el campo. De momento Lukaku te vas a quedar en el campo. Ataca el Borussia Mönchengladbach. Marca Plea, ha sido fuera de juego. Y menos mal. Jiménez, tocando para Brozovic, este es Lukaku. Con Brozovic, de nuevo, Tapsoba. Abre para Alfonso Davies, con Depay. Lukaku, de nuevo Depay, Wijnaldum. Cómo toca el equipo de rápidos, Kevin lo hace. Pero ha fallado ese último toque. Ha fallado el último toque. Y ojo que quiere salir el Borussia Mönchengladbach con Kramer abriendo para Lázaro. Atrás con Lainer. Este es Zakaria. Con Plea. Acaba llegando el balón a Lázaro. Está en posición de fuera de juego. Tapsoba juega arriba. Mal jugado arriba. Mal jugado arriba. No entiendo qué hacen jugando arriba. No entiendo qué hacen jugando arriba. Vamos a ver cómo acaba esta jugada. Jugando arriba. Vale. Recuperamos. Tapsoba busca el largo de Pai. El pase no es bueno. Y recupera el Borussia Mönchengladbach, que está... está pesado. Está pesado. Messi con Christian Eriksen. De nuevo leo Messi. Vamos a ver Messi. Atrás. Es Brozovic abriendo para Ashraf Hakimi. La deja para Messi. Messi que dobla. Messi en línea de fondo. Messi va a poner el balón atrás con Depay. Depay con Eriksen. Depay... Depay estaba solo. Depay estaba solo. Depay podría haber probado a tirar. Pero este juego... el juego quiere asegurar mucho los goles, tío. Depay podría haber probado a... a tirar. Wijnaldum abriendo para Davies. De nuevo Wijnaldum. Wijnaldum que rompe, quería entrar dentro del área, la pierde. Pero está muy rápido Jiménez. Wijnaldum de nuevo, dejándola para Lukaku. Lukaku con Messi. Messi a segunda para Wijnaldum. Y menuda combinación. Wijnaldum, Lukaku, Messi. Y de nuevo Jorginho. Wijnaldum para terminar la jugada y marcar el primero. A tope. ¿Le pusiste un plan de desarrollo a Hakimi para lateral? Sí. Ya es carrilero y ahora está entrenando para lateral. Vale, se va a acabar la primera parte. Sí. Hemos tenido una ocasión y un gol. Lukaku, esa lesión, ¿qué? 71 de forma. Vamos a mantenerlo un poco en el campo, pero... pero ojo. Vamos a mantener a Lukaku un poco en el campo, pero... lo vamos a tener que cambiar rápido. Porque está tocado y de forma no va muy bien. Brozovic, el largo para Messi, larguísimo. Es largo, pero demasiado largo. Ataca el Borussia Mönchengladbach. Es Zakaria. Plea con Stindl. Stindl tiene que tocar atrás con Kramer. Stindl abre para Lázaro. Este es Stindl. De nuevo Lázaro. Corta la defensa y salimos con ese balón de Wijnaldum para Depay. Ojo Depay, con espacio. Mucho espacio dentro del área de Depay. Quería poner el pase para Lukaku. Pero corta la defensa. Era muy buena ocasión. Y creo que lo ha desaprovechado Depay. Creo que ha sido una muy buena ocasión desaprovechada. Recupera Tapsoba con Eriksen. Eriksen con Asafarraf con Messi. Messi con Lukaku dentro del área. Vamos a ver Lukaku, que le va a perder Romelu Lukaku. Podría haber tirado ahí a reventar y ya hubiésemos visto que... qué habría pasado. Pero creo que era ocasión para reventarla y... para marcar el segundo. Vale, ha sido fuera de juego. Vamos a cambiar. Lukaku tiene que salir sí o sí. Vidal de delantero, tío. ¿Qué tal Vidal de delantero? Pierde 3, ¿eh? No pierde tanto Vidal de delantero. No pierde tanto Vidal de delantero. No sé si poner a Messi en punta. Messi como delantero centro o Wijnaldum, tío. O Arturo Vidal. Voy a dejar a Vidal de delantero. Voy a dejar a Arturo Vidal de delantero. Voy a sacar a Nicolò Varela para tener un poco más el control del balón. Y creo que el último cambio va a ser Davies. Es que mirad los laterales, tío. Los laterales, si suben, es una locura lo que se cansan. Bueno, Kolarov. No, instrucciones. Kolarov, quédate atrás. Varela. Varela, vamos a ver, espera el rechace. Varela.
Ataque equilibrado, libertad de movimientos. Vale, sí, pero espera el rechace, no entres a rematar. Y Vidal, quédate en el centro, desmárcate y quédate arriba. Sí. O quédate como referencia. Quédate como referencia, Vidal. Vamos a ver qué tal Arturo Vidal de delantero. Creo que puede ser una... un cambio de posición interesante. Podríamos mirarlo ahora, cuánto tarda Vidal en cambiarse a delantero centro. Bueno, ataca el Borussia Mönchengladbach. Quedan 20 minutos para el final del partido. Plea con Stindl, Stindl que va a perder delante de Jiménez. Y la acaba teniendo Handanovic. ¿Qué está haciendo? Dale arriba, Handanovic. ¿Qué estás haciendo, hijo? Plea con Zakaria. Zakaria, vamos a ver Zakaria. No sé quién era ese. Me he perdido con los dorsales. No hagáis penalti, por favor. No hagáis penalti. No hagáis penalti. Vale, la sacamos. La sacamos. Va a llegar Brozovic. Va a llegar Brozovic. Balón largo para Leo Messi. No. Llega Messi, la pone al segundo palo y gol de Memphis Depay. Bueno. Hemos pasado de estar a punto de hacer un penalti y de que el Borussia Mönchengladbach empatase el partido a un balón largo para Messi, que Messi ponga al centro para Depay y Depay marque el segundo y prácticamente sentencie el partido. Es Zakaria con Stindl. Le sigue Jiménez. Buen movimiento de Stindl, que se había hecho al espacio, pero no sé si eso ha sido un pase o un tiro, pero ha sido malo. Ojo Stindl, que bien la juega ahora. Y la saca... creo que la ha sacado Handanovic. Pero era ocasión muy clara, fuera de juego. Pero ocasión muy clara para Borussia Mönchengladbach. Ataca Stindl, acaba perdiendo delante de Varela. El balón para Depay en largo, vamos a ver Depay qué hace. Vamos a ver Depay que la aguanta. Depay que la aguanta, partido a punto de acabar. Atrás con Kolarov, 2-0 ganamos al Borussia Mönchengladbach. Goles de Wijnaldum, Jorginho Wijnaldum. Y de Memphis Depay, 2 tiros y 2 goles. Ahora la efectividad la hemos tenido nosotros, pero también hemos merecido ganar porque Borussia Mönchengladbach no ha tirado ni una vez. Pues que no ha tirado ni una vez. Pues sumamos 6 de 6 y vamos a llegar al doble enfrentamiento contra el Madrid con 6 de 6. Lo que es un muy buen balance. Cuando tienen una lesión menor que se le quita a lo largo del partido, no sé si se le quita la lesión menor. No sé si se le quita la lesión menor, ahora lo veremos. Que le preocupan los rumores. No, que no te preocupen los rumores. Que no te preocupen los rumores, Skriniar, porque simplemente estabas cansado y te he cambiado. Golpe en el hombro, 5 días. ¿Vale? No hay que preocuparse de nada. Y llega el último informe del ojeador. Llega el último informe del ojeador y tenemos el filial lleno. Voy a quitar primero lo que me sobra. Y ahora a ver cómo le hago espacio. A ver cómo hacemos espacio aquí. Daniel Anselmi, tienes mala pinta. Es malísima, lo siento. Fernando Rival, pues también tienes malísima pinta. Adam Ali, lamentablemente también. Gabriel Rossi, adiós. Phil Smith, también, adiós. Vale, me gusta eso del filial, tío, que... en apenas un mes o así, ya te diga si el jugador es bueno o de repente te baja muchísimo el potencial y te diga que oye, que no vale para nada. Me gusta eso. Bueno, yo me he metido en este informe, no sé si tengo espacio. Si tengo espacio para al menos uno más. Y otra vez me he quedado sin espacio, pero aquí tenemos un jugador de 94. De posiblemente 94 de potencial. ¿Le puedo hacer espacio de alguna forma? Lo suyo sería quitar a alguno de los que acabo de fichar, pero... Ninguno ha aparecido con mal potencial aquí. Nicolás Ferretti, te voy a quitar a ti de en medio. Vamos a fichar a Ángel Ruibal. A ti, Antonio Santamaría, te voy a dejar fuera. Y nos queda ahí un informe pendiente, que de momento lo voy a dejar ahí pendiente. De momento lo voy a dejar ahí. Y ya lo veremos. La lesión de Lukaku es leve, pero suficiente para perderse el partido contra el Parma. Eso sí, después del partido contra el Parma viene un parón de selecciones, así que tranquilidad. Nueva estación de bomberos. Sí, sí, vamos a montar una estación de bomberos con todos los jugadores que descarto del filial. A ver, ¿qué tenemos aquí? Padelli vendido. Anda, mira. Pues no esperaba yo vender a un portero de 34 años. Pero ahí está, se irá al Girondin de Burdeos. Y aquí los compromisos internacionales. Tenemos muchísimos jugadores. No me voy a parar a mirar todos. Partido contra el Parma. Hay rueda de prensa previa al partido, pero bueno. Equipo de mitad de tabla. No vamos a ver en simulación visual este. ¿Cómo jugará si Lukaku? Plantilla con mucha calidad.
La moral del Parma flaquea, no lo sé. No lo sé, porque claro, en Liga venimos a perder contra el Benevento. 2-3. No sé si deberíamos pensar en confiarnos ante el Parma. Creo que no, ni mucho menos. Me pone el juego a Pinamonti. Pues es una opción Pinamonti, que no ha debutado todavía. De potencial pongo a Pinamonti respecto a Circe, por ejemplo. Pinamonti 81, Circe 84. Hombre, tiene más Circe. Pero podríamos dar la oportunidad a Pinamonti como titular. Sí. Sí. Como lateral derecho voy a poner a Kolarov. Voy a poner a Kolarov como lateral derecho. Paso de Darmian, sinceramente. Paso de Mateo Darmian. Y el resto están todos con 100 de forma física, así que en principio los voy a poner a jugar. En principio van a jugar estos jugadores. Y vamos a confiar en que les vaya bien. Pinamonti que va a debutar. Jugamos en el Arena de Oro contra el Parma. Y confío en que podamos ganar este partido y sumar 3 puntos en la Serie A. 1-2. Con gol de Wijnaldum en el 86. Justísimo, pero es una victoria importante. Memphis Depay, otro gol más de Depay. Y gol de Wijnaldum. Cipriano ha marcado para el Parma. 4 tiros, 3 oportunidades. 8 tiros, 6 oportunidades. Nosotros. Bien. Bien, pero ojo. Bien, pero ojo. Hola, saludos, saludos. ¿Pinamonti está como cedible? Diría que sí. Voy a comprobarlo, pero debería. Sí, en la lista de cedibles, Andrea Pinamonti. De momento, pues sabéis que sin ofertas. Pero sí que está cedible, sí que está cedible. Vale, después de este partido contra el Parma avanzaremos hasta el día 10. Y vamos a ver si ha llegado algún mensaje, algo que nos interese o no. Vale, recordatorio del informe. 56.400.000 han ofrecido por Romagnoli. Yo no tengo ese dinero para hacer una oferta ahora mismo por este jugador. Avanzamos hasta el día 18, donde nos enfrentaremos al Nápoles antes de jugar contra el Real Madrid. Ojo a este doble partido en San Siro, porque el Nápoles es equipo importante en la Serie A. Y después el otro es el Madrid, ¿no? Importante en la Champions. Muy importante ese duelo de Champions contra el Madrid. Vale, pues vienen dos partidos que vamos a hacer en simulación visual. Y dos partidos para los que necesitamos al equipo al máximo nivel. Al máximo nivel. ¿Por qué mantienes a Hakimi en el 11? Bueno, mira, estamos dando un mal momento. Pero Saf es un gran jugador. Es un gran jugador y cuando se adapte a la posición de lateral derecho, que no sé cuánto le queda, será mejor, mejor jugador todavía. A ver, por curiosidad, por curiosidad, ¿cuánto tardaría Saf? ¿O cuánto le queda a Saf para ser lateral? Le quedan 54 semanas todavía. ¿Tanto? Me da la sensación de que le quedan más ahora que antes. Forma mala. Es porque está jugando en... ¿Es porque está jugando mal, tío? ¿Por lo que está tardando ahora más? ¿O qué? Yo creo que era menos tiempo, ¿eh? Estoy convencido de que era menos tiempo. Bueno, pues nada, pues eso. Asaf. ¿Qué es eso que vibra? Un momento. ¿Qué es eso que está vibrando? Ah, me está vibrando la pulsera. Vale. Pues eso fue eso, pero un segundo. Me está vibrando esto, la pulsera. Que no, que está ya la carga completa. Yo había escuchado antes algo de vibrar, pero no sabía lo que era. Y ahora pues os confirmo que era esto. Bueno, vamos a entrar al partido y ahora me pongo ya la pulsera. Con la tranquilidad, con la calma. Hay que enfrentarse al Nápoles, es un partido gordo este, pero es que el que viene después no lo es menos. De hecho es más difícil enfrentar al Madrid, yo creo, que al Nápoles. Voy a dar entrada a Arturo Vidal. Voy a dar entrada a Edmond Tapsoba. Y...
Y con esto nos vamos a enfrentar al Nápoles. No quiero hacer más cambios. Colaros por Davis. No voy a hacer el cambio Colaros por Davis. Pues con esto nos vamos a enfrentar al Nápoles. Tapsoba y Arturo Vidal, que son ahora mismo dos de los suplentes en los que más puedo confiar, creo. Has cambiado el equipo muchísimo. Sí, la verdad que sí. Hemos cambiado bastante el Inter. Hemos hecho buenas ventas. Creo que con esas ventas hemos podido hacer buenos fichajes y sí, hemos hecho un Inter prácticamente nuevo. Pues empieza el partido en San Siro contra el Nápoles de Gennaro Gattuso. La juega Skriniar con Alfonso Davies. Atrás con Milan Skriniar, Brozovic en el medio, tocando para Christian Eriksen. Eriksen que va a perder delante de Rubén Neves. Y ataca ahora el Nápoles con Fabián. Pierde Fabián y ese balón. Que lo juega ahora Tapsoba con Eriksen. Ese es Brozovic, tocando para Arturo Vidal. Brozovic de nuevo, con Eriksen. Vamos a ver Eriksen, tocando para Messi. Messi con libertad absoluta, ya lo sabéis. Atrás con Brozovic. Brozovic que toca para Ashraf Hakimi. Pierde el balón y saque de banda para Nápoles. ¿Cómo va a ser para Nápoles? Joder, habrá tenido toda la suerte de que le rebota a Ashraf, porque si no, no entiendo. Ataca el Nápoles, vamos a ver. Este es Fabián, Fabián con Neves. Abre para Mario Rui. Mario Rui toca con... Uf, me he perdido con los dorsales, pero será Zielinski el que tiraba, salva. Samir Handanovic, Tapsoba con Memphis Depay, tocando para Brozovic. Vamos a ver si nos reponemos con una ocasión nosotros ahora. Eriksen, muy bien, abriendo para Alfonso Davies. Alfonso Davies, que se quiere ir de Marquid, se va. A tocar para Vidal. Vidal pierde delante de Marquid, que pega el pelotazo. Y ese pelotazo lo gana Víctor Osimhen. Ahora es Irving Lozano por derecha. Recorta bien a Alfonso Davies. Se mete para adentro. Toca atrás con Neves. Neves con Osimhen. Este es Insigne. Atrás con Mario Rui. Pierde Neves. Y tenemos a Tapsoba ahora con el balón. Tocando para Schaaf. Abre para Messi. Balón largo para Messi. No va a llegar Messi. Va a llegar Koulibaly. Que toca atrás con Meret. Y la saca el Napoli, la saca fuera Meret, ¿eh? Ojo, me saque de banda. Ashraf, delante de Insigne. Toca para Messi. Messi en el pico del área. Toca para Christian Eriksen en la frontal. Eriksen pierde. Eriksen es falta. Y ojo, porque yo ya he clavado una hoy con Messi, ¿eh? No te olvides del plan de desarrollo de los juveniles que subiste. Ya. Tengo que cambiarlo. ¿Queréis que lo haga ahora? Es que eso lo estaba haciendo yo fuera de cámaras. Pero si queréis, lo hago ahora. Messi, desde la frontal. Messi, gol de falta directa. Segunda falta que clavo hoy, Segunda falta que clavo hoy. Primero contra el Torino. Y segundo, Leo Messi, de falta directa, que marca en este partido contra el Nápoles de Gennaro Gattuso. Un partido que estaba siendo igualado. Nápoles que estaba llegando bastante. Y un gol de Messi. Un gol de Messi precioso. Precioso el gol de Messi, que vamos a ver aquí repetido. Cómo toca el palo. Por la escuadra, es que por la escuadra, tío. Por la escuadra totalmente. Pues nos ponemos 1-0. Está clarito hoy, Hoy con las faltas, estamos finos, También es verdad que tirar las faltas con Messi no es muy difícil. No es muy difícil tirar faltas con Messi. Vale, pues ese gol de Messi que nos pone por delante. Y que ahora mismo es clave. Vidal habrá para Depay. Muy malo el pase de Arturo Vidal. Eso Wijnaldum yo creo que no lo había fallado. A punto de acabar la primera parte. Koulibaly el largo para Irving Lozano. No va a llegar. Y acaba la primera parte. Un tiro. No sé si ese tiro es el de la falta. Posiblemente. Un tiro también de Nápoles. Cero oportunidades para ambos equipos, Cero oportunidades ambos equipos. Vamos a ver si en la segunda hay más ocasiones. O no. Por mí que no haya ocasiones. El 1-0. Sería una victoria con tres puntos muy importantes. Nápoles es un gran... Es un gran rival. Osimhen con Zielinski. Este para Fabián Ruiz. Dentro del área la quería dejar para Osimhen. Y menos mal que le hemos sacado. Ashraf con Tapsoba. Este es Messi. Abriendo muy bien para Memphis Depay. Qué bien Messi. Depay ahora que la quiere cambiar también muy bien Depay con Ashraf. Y Messi y Depay son de los pocos que hacen esos cambios de orientación y que sale bien. Con el resto suelen salir bastante mal. Brozovic con Vidal, de nuevo Marcelo Brozovic. Pierde Marcelo Brozovic y ojo porque ha perdido en zona peligrosa. Ha perdido en zona peligrosa con pocos efectivos atrás. Va a ir Lozano, tiene que retroceder y menos mal. Y menos mal porque se nos liaba.
Davis con Brozovic, intentaba conectar con Vidal, el pase muy largo. Y ojo que ataca el Nápoles. Osimhen la deja para Fabián. Madre mía, Fabián, lo que le ha hecho. Madre mía, Fabián, lo que le ha hecho es Skriniar. Pero ha salvado Handanovic. Skriniar con Messi. Abre Messi para Memphis Depay. Muy bien esos movimientos de Messi Depay, ¿eh? Ahora es Arturo Vidal con Leo Messi. La deja para Lukaku. Fuera de juego de Romelu Lukaku. No sé si se van a hacer los cambios. Si no se hacen ahora, para la siguiente jugada, seguro que sí. Va a salir Kolarov a cerrar ahí atrás esa banda de Davis. Podría salir Wabangituka. Vamos a sacar a Wabangituka en banda. Y Wijnaldum en el medio. Wijnaldum que lo he reservado. Wijnaldum lo he reservado básicamente para enfrentar al Madrid. Al que no voy a poder reservar es a Saraf, pero es que no me quedan cambios. Ni tampoco tengo otro lateral para sacar ahí. Instrucciones. Quédate atrás, Kolarov. Wijnaldum entra al remate, Libertad. Y Wabangituka. Pues Libertad de movimientos para Wabangituka. Sí. Libertad de movimiento, Wabangituka. A ver si llega tu gol. Por fin. Es Kolarov con Wijnaldum, Brozovic con Leo Messi. Busca a Christian Eriksen. Eriksen que va a perder. Y el Nápoles que va a salir a la contra con Fabián Ruiz. Dejándolo para Irving Lozano. Ojo, Irving Lozano. La quiere poner. Llega a Skriniar. Y menos mal. Y menos mal. Neves. Con Irving Lozano. De nuevo Rubén Neves. Atrás con Malcuy. Neves de nuevo. Zielinski la quería pasar a Fabián. Y ojo que llegaba ese pase. Ojo que se pase. Ha estado a punto. Fabián con Irving Lozano de nuevo. Robamos. Y a ver si conseguimos salir ahora bien. Claro que sí. Wabangituka. Atrás con Kolarov, de nuevo Wabangituka. Con Wijnaldum. Wijnaldum en la frontal. La deja para Eriksen. Eriksen con Lukaku y Romelu Lukaku que marca el segundo gol, tío. Claro que sí. Claro que sí, joder. ¿Por qué aparece W.Silas? Pues Wabangituka Silas. No sé, es del Congo. No sé, allí pues se pondrá primero el apellido y después el nombre. Ni idea. Es Eriksen con Messi. Este con Wijnaldum, de nuevo Leo Messi. Leo Messi que finiquita el partido, 3-0. Doblete de Messi con ese gol de falta directa. Y con este que acaba de marcar. 10 de valoración para Leo Messi, ¿eh? 10 de valoración para Leo Messi. Leo, te fichamos para este tipo de partidos y no has hecho el pecho frío. Messi, no has hecho el pecho frío. Y yo que me alegro. 3-0, ganamos al Nápoles. Con una efectividad tremenda. Con una efectividad tremenda, volvemos a ser muy efectivos como ante el Borussia Mönchengladbach. Y eso es importante. En los partidos gordos, donde no vamos a tener tantas ocasiones, es importante ser efectivos. No lo somos con el Madrid, sí lo estamos siendo con el Inter. 3 tiros, 2 oportunidades, 3 goles. En Nápoles, 4 tiros, 1 oportunidad y no marcado. Fiables atrás y fiables arriba. Estamos haciendo del Inter una máquina de ganar. Y eso me encanta. Y eso me encanta. Y hablando del Madrid... hablando del Madrid... Pues a ver... Hablando del Madrid. Bueno, Darmian que sí, que el Parma quiere que juegue. Pues no vas a jugar, hijo, no vas a jugar. ¿Para qué voy a dar minutos a Darmian? Es que no tiene ningún sentido dar minutos a Darmian. Es que, aunque queme a Shraf, es que no tiene sentido que juegue Darmian. Me he dado cuenta de una cosa. Cada vez que guardo la partida, como que hay más probabilidades de que se quede pillado. Pero voy a guardar porque llevamos mucho ya sin hacerlo. Pero parece que cuando guardas, como que el juego se buguea un poco o algo y de repente se te queda pillado, tío, 20 veces. Dicho esto, acabo de guardar, así que es probable que se quede pillado antes de empezar el siguiente partido. ¿Que no se queda pillado? Oye, pues mejor para todos. Mejor para todos. ¿Conoces el juego de Wolf Among Us? Pues hombre, tiene pinta de ser parecido a Among Us, pero con un lobo, ¿no? El lobo entre nosotros. Pues no, me suena el juego, me suena el nombre. Pero no sé de qué va, exactamente. No sé de qué va, exactamente. El Madrid. El Madrid. El Madrid, el Madrid. Ashraf está en 83 de forma. Tendrá que salir Kolarov a banda cambiada. Pues es que Darmian, tío, es que además es lento, tío. Es que si tú me dijese que es rápido, pues mira, pues por lo menos es más rápido que Kolarov. Lo saco en este partido. No, no es más rápido que Kolarov. De hecho, es que es más lento que Kolarov. Es que Mateo Darmian es más lento que Kolarov. Mira, ahí te vas a quedar, Mateo, crack, fiera. Ahí te quedas, ok, ahí te quedas. Vale, ahí se queda Darmian. Y así no vamos a quedar nosotros. ¿Asraf está cansado? Sí, bueno, saldrá Kolarov en la segunda parte.
Pero es que no voy a tocar nada, es que nos enfrentamos al Madrid, tío. Nos enfrentamos al Madrid. Y contra el Madrid tenemos que ir con todo. Un Madrid con Alaba de central. Alaba que es zurdo, de central diestro. Con Ramos de central zurdo. Casemiro, Kroos, Modric en el medio. Y arriba Benzema, Hazard y Lucas Vázquez. Nos enfrentamos al Madrid en San Siro. Recuerdo, en el modo carrera de Madrid perdimos los dos partidos de fase de grupos contra el Inter. A ver si se va a hablar. ¿Ganaremos con el Inter los dos partidos al Madrid? ¿O tendremos la suerte de perder los dos partidos contra Madrid como nos pasó con el Madrid contra el Inter? No lo sé, lo vamos a ver ahora. Pero Madrid sale con un Lucas Vázquez que yo vendí. Como dato. Bueno, la juega es Skriniar con Davis, Alfonso Davis. Alfonso Davis que pierde delante de Carvajal, es Lucas Vázquez atacando el espacio que Alfonso Davis ha dejado. Sale Wijnaldum a cerrar, toca atrás con Casemiro, Toni Kroos con Modric, Fernand Mendy. Vamos a ver Mendy, Mendy toca atrás para Hazard, de nuevo Mendy, Hazard, Luka Modric, atrás con Casemiro, Mendy, Hazard, pierde. Delante de Hazard, banda para el Madrid, Mendy, vamos a ver Mendy qué hace. Toca atrás para Luka Modric, dentro del área, pierde delante de Hazard. Y ahora es Messi, vamos a ver Messi qué hace, qué inventa, atrás con Hazard, Messi, con Christian Eriksen. Este con Josema Jiménez, que pega un pelotazo que no llega Messi porque era imposible llegar. La juega el Madrid con Casemiro, Toni Kroos con Lucas Vázquez, ojo el espacio para Carvajal, de nuevo Lucas, Lucas toca para Benzema, lo está haciendo muy bien Lucas. Vamos a ver Lucas, que nos estábamos riendo y... que nos estábamos riendo, Carvajal con Lucas Vázquez, pierde delante de Wijnaldum y es córner para Madrid, Toni Kroos que la va a poner. El Madrid no tiene rematadores, El Madrid no me puede marcar de córner porque no tiene rematadores. Lukaku, el largo para Messi es fuera de juego. Era buenísima. Mendy con Modric, este con Casemiro, de nuevo Luka Modric con Mendy. Es Hazard, Mendy, encuentra a Hazard por dentro. Vamos a ver, le sale Brozovic. Casemiro en la frontal, toca para Toni Kroos, de nuevo Casemiro. Abre para Dani Carvajal, pone el centro Carvajal al segundo palo. No va a llegar, la saca Handanovic, ¿qué están haciendo? La ha dado atrás Skriniar y ha sacado Handanovic ahí. No sé muy bien cómo. Corner para Madrid, la va a poner Toni Kroos. La saca Jiménez y el balón le cae a Mendy. ¿Quién sale ahí a la presión? ¿Quién sale a la presión? Modric. Con Benzema, Benzema abre para Hazard, Hazard que lo pone el segundo. Gol de Sergio Ramos. ¿Qué hacía Sergio Ramos ahí? Bueno, no sé por qué pregunto. Si Ramos juega lo que le da la gana también. No estamos, no estamos. Está dominando el Madrid. Wijnaldum con Lukaku. Abre para Davis, Wijnaldum con Depay. Es Wijnaldum ahora de nuevo con Brozovic. Brozovic en la frontal, con mucho espacio, la deja para Lukaku dentro del área, va a llegar para salvar Luka Modric. Brozovic que presiona y Courtois que salva el empate. La pone Eriksen, no llega nadie. Brozovic en la frontal. Vamos a ver, Brozovic, que busca su espacio. Toca con Jiménez. Lukaku, abre para Davis. Ese con Eriksen, vamos a ver Eriksen. La deja para Depay, Depay dentro del área, salva Thibaut Courtois, de nuevo el empate. Y la va a volver a jugar Eriksen. No llega nadie de remate, el rechace para Eriksen. La cuelgas otra vez. Eriksen toca con Messi dentro del área, atrás con Brozovic y pita al final de la primera parte. Parecía ocasión esa. Dos tiros de cada equipo, dos oportunidades nuestras, una oportunidad de Real Madrid que ha ido dentro. Ese gol de Sergio Ramos. Ha tenido buenos minutos en Madrid. Hemos acabado la primera parte nosotros muy bien, con dos salvadas de Courtois. Y vamos a ver. Vamos a ver porque creo que tenemos equipo para empatar el partido, Creo que podemos empatar el partido, incluso remontarlo. Pero vamos a empezar por empatar. Benzema que pierde, es Wijnaldum, toca para Jiménez. Jiménez que busca de nuevo a Wijnaldum. Eriksen con Brozovic, abre muy bien para Leo Messi. Vamos a ver Leo Messi delante de Sergio Ramos. Va a poner el centro, no va a llegar nadie. Y el balón que ahora es de Eden Hazard. Toca para Casemiro con Lucas. Este es Benzema, tocando con Luka Modric. Casemiro de nuevo. Pierde el balón en Madrid. Y salimos nosotros con Brozovic, buscando el largo de Depay. Por banda izquierda, vamos a ver Depay, delante de Carvajal. Toca atrás con Davis. Davis con Brozovic, la deja para Wijnaldum, en la frontal, con Eriksen. Falla y Eriksen. Y quiere salir en Madrid, con Casemiro. Toni Kroos con Modric, Benzema, de nuevo Luka Modric. Casemiro, tocando para Lucas. El espacio para Carvajal, va por el centro. Despeja, Milan Skriniar. Y se nos está acabando el tiempo. Se nos empieza a acabar el tiempo.
Vamos a ver, es que no puedo quitar a Asraf. No puedo quitar a Asraf porque es que de hecho voy a poner a Asraf que suba el ataque. Queda poco tiempo, ya hay que arriesgar, ¿no? Entonces, no voy a cambiar a los laterales, voy a dejar a Davis y a Asraf, que son laterales bastante más ofensivos que Kolarov. Voy a sacar a Arturo Vidal. Voy a poner a Messi de media punta. Voy a sacar a Guaman y Tuca en banda derecha. Y no sé qué decirte, no sé si sacar a Tapsoba. Voy a sacar a Tapsoba aquí por Skriniar. Pero tenemos que ir a por todas, ¿eh? Voy a poner a Jiménez que juegue como delantero. Messi, quédate arriba. Espera el rechace, libertad de movimientos. Guaman y Tuca, quédate arriba, que se queden arriba los tres. Y que se muera, que se una al ataque a Safi y Davis porque es que estamos perdiendo. Hay que intentar ganar como sea. Vale. Pues allá que vamos, tío. Voy con todo. Vamos con todo. Es correr para Madrid. Si marca aquí en Madrid, se acaba esto. Pero si en Madrid no marca, que no lo ha hecho, podemos tener una oportunidad. Es Toni Kroos. Vamos a ver, porque Madrid está dejando pasar el tiempo. Lucas con Kroos. Pierde delante de Brozovic. Tenemos que salir ahora, Tenemos que salir con Vidal. Balón largo para Lukaku. No va a llegar. Y ahora es el Madrid el que intenta salir a la contra con Modric. Modric con Azar. La quiere dejar para Mendy. Corta muy bien a Asraf. Depay con Asraf. Es Guaman y Tuca. Toca para Brozovic. Este con Tapsoba. Arturo Vidal abriendo para Guaman y Tuca de nuevo. Asraf atrás. Messi. Messi a la frontal. Messi que busca el espacio. Va a dejar para Arturo Vidal. Que tira fatal. ¿Pero dónde ha tirado Vidal? ¿A dónde ha tirado Vidal, tío? Carvajal. Casemiro, Alaba. Carvajal de nuevo con Lucas. Este es Carvajal, atrás con Alaba. Fede Valverde que abre para Mendy. Azar que pues, tiene espacio y tiempo. Toca con Mendy, Mendy pone el centro al segundo palo, entra Lucas. Lucas está en Madrid dejando pasar el tiempo. Está en Madrid dejando pasar el tiempo. Esto se ha acabado, vamos a perder con un gol en un centro, en una jugada aislada de Sergio Ramos, tío. Y hemos llegado y hemos tenido ocasiones para hacer un gol, dos, incluso tres. Pero no han entrado. El gol de Sergio Ramos nos deja sin puntos en esta tercera jornada de la fase de grupos de la Champions. Mal resultado para el partido que hemos hecho. Es que para el partido que hemos hecho no hemos merecido perder. No hemos merecido perder, la verdad. El Madrid ha tenido una oportunidad. El Madrid ha tenido una oportunidad. Y con una oportunidad han ganado. Bueno, no podemos hacer mucho más. El resultado es ese y solo nos queda pues intentar ganar el partido de vuelta en el Bernabéu. Difícil, pero no imposible. Vamos a ver a Piqui por Bakayoko y a ver qué paga. Kun Agüero en el Real, totalmente coherente. Ni me he fijado en que ha sacado Agüero. La verdad es que ni me he fijado. ¿Qué capturadora de vídeo utilizas? Es la Vermedia... LGP Elite, creo que es. Realmente, a día de hoy, yo creo que casi cualquier capturadora te vale para hacer en directo. Casi cualquiera. Bueno, yo hace tiempo que no miro las capturadoras que hay en el mercado, ¿no? Porque esta me funciona y si no funciona no tengo por qué buscar otra. Pero yo creo que... que cualquiera que haya ahora en el mercado te puede valer para hacer streaming. A ver... Después de una semana intensa, con dos partidos, yo creo que buenos ambos, yo creo que han sido buenos partidos los dos. Con el Madrid hemos tenido al principio, en la primera parte, un momento de sufrir, de mucho dominio del Madrid, pero hemos acabado la primera parte acosando al Madrid y con Courtois salvando. Y contra el Nápoles hemos hecho un gran partido, que ha acabado con un contundente 3-0. Creo que ha sido una buena semana, con dos partidos muy exigentes y... Y vamos a ver ahora, porque ahora vienen rotaciones y las rotaciones antes nos han traído una derrota contra el Benevento. No sé si nos van a traer una derrota contra la Soberana. Espero que no. Espero que no, pero... Pero no sé qué deciros de este juego.
Lateral, pues Darmian, tío. Lateral Darmian, porque... Tendría que haber fichado lateral, tío. Mira, voy a dejar sin jugar a Darmian. Voy a seguir dejando sin jugar a Darmian. Para ver si hay suerte. Y... cancelan la cesión. Y si cancelan la cesión, pues yo no pago ese. Están tirando agua por la ventana. Si habéis escuchado algo, que yo lo he escuchado también, por eso me he quedado con esa cara. Es que están tirando algo por la ventana. Que... no sé ni qué estaba diciendo. No sé ni qué estaba diciendo. Sí, Darmian, que no lo voy a poner a jugar. A ver si con suerte rompen la cesión desde el Parma y no tengo que pagar yo nada. Vale, y ahora, después de eso, Jiménez está en 88. Jiménez, te vamos a quitar. Tapsoba o Bastoni. Es que Tapsoba físicamente está más preparado para este partido. Que juegue Edmond Tapsoba. Después, algún cambio más así. Messi, vamos a quitarlo. Que juegue Harvey Elliott en ese extremo derecho. Y tampoco voy a hacer muchos más cambios porque si no, nos perdemos y perdemos el partido. Bueno, Kolarov en el lateral derecho, Tapsoba, Harvey Elliott. Con eso vamos a enfrentarnos a Hellas Verona. Y vamos a ganar y golear a Hellas Verona con hat-trick de Romelu Lukaku. 7 tiros, 7 oportunidades, 4 goles. 3 de Lukaku, 1 de Marcelo Brozovic. 67% de posesión. Pues muy bien. Pues muy bien, tío. Muy bien, perfecto. ¿Cuánto ganas con Twitch al mes? Pues mira, no sé cuánto gano con Twitch al mes porque no llevo un mes en Twitch. En Twitch llevo una semana y pico. No llevo todavía ni 2 semanas en Twitch, ¿eh? No hace ni 2 semanas que empecé en Twitch. No sé cuánto gano con Twitch al mes porque no he terminado ni siquiera un mes. No te puedo decir. No te puedo decir, pero bueno, me está gustando. Me está gustando cómo está yendo la cosa con Twitch. Eso sí te lo puedo decir. Te puedo decir que me está gustando cómo está yendo la cosa con Twitch. Cómo estamos llevando ahora mismo el contenido del canal, ¿no? Con los directos en Twitch y después las resubidas a YouTube. Y bueno, pues eso es lo que te puedo... es lo que te puedo decir. Estoy trabajando bastante porque al final son 3 horas aquí en directo. Después tengo que editar esas 3 horas. Al final es un trabajo importante, pero... mira, este directo, por ejemplo, que estáis viendo hoy, este directo, esto que estamos viendo ahora mismo con el Inter, yo no lo voy a subir a YouTube hasta el jueves. Porque son más o menos los horarios que me he establecido. Para que podáis tener contenido diario. Así que yo, desde hoy hasta el viernes, que subiré el primer vídeo editado del Inter, pues tengo ese tiempo para ir editando estas 3 horas de directo. Pero, por ejemplo, para mañana todavía no tengo editado nada del directo que hice ayer con el Chelsea. Y mañana voy a subir el primer vídeo de mejores momentos de ese directo. Así que tendré que prepararlo. De hecho, en cuanto acabe el directo, me tengo que poner a editar ese directo con el Chelsea. Porque mañana tenéis que tener el primer vídeo de eso. Y para que podáis tener el primer vídeo, yo edito el directo completo. Y ya después, viendo cuánto me quede, viendo de cuánta duración me quede el directo resumido, digamos, pues tenéis los diferentes vídeos, ¿no? 3 vídeos resubidos. ¿Con qué edito los vídeos? Con Sony Vegas. Sony Vegas. Yo creo que como todo el mundo, la verdad. Yo creo que todo el mundo utiliza Sony Vegas, tío. Tenemos aquí al Genoa, la Spezia el sábado. Y el martes el Madrid de la Champions. Pues hombre, aquí hay que hacer rotaciones, pero tampoco muchas rotaciones, porque realmente el partido en el que hay que rotar es el siguiente, de la Spezia. Aquí hay que hacer algún cambio, pero tampoco mucho, ¿eh? Tampoco mucho. 100, 100 de forma, 99 Skriniar, 90 Alfonso Davies. Vamos a poner a Kolarov. Kolarov está siendo bastante importante en ese rol de tercer lateral de la plantilla. Está jugando bastante. Va a quitar a Lukaku, va a jugar a Zirkzee en punta. No sé si sacar a Arturo Vidal, quizá. Para dar un poco de descanso por aquí, por el medio. No sé si sacar a Bastoni. Bastoni aquí por Skriniar, por ejemplo. Venga, vamos a jugar así. Poquitos cambios. No quiero cambiar mucho. Entra Bastoni, entra Kolarov, entra Vidal y entra Zirkzee. Nos enfrentamos a Genoa, en casa, en San Siro. Y ganamos, claro que sí. Ganamos 4-0, tío. Bien.
Ha marcado Leo Messi. Y arriba había visto que había marcado Messi otro. Sí, Messi otro. Brozovic. Y Memphis Depay. Pues perfecto. Perfecto, tío. Ahora sí están funcionando bien las simulaciones rápidas, ¿eh? Parece que es eso, que no puedes hacer muchos cambios a lo bestia. Ya esto pasaba el año pasado. Esto es lo mismo del año pasado. El año pasado, cuando cambiaba mucho el equipo titular, se caía y acababas empatando o acababas perdiendo partidos que no tenías que perder ni empatar. Sí, bueno, Skriniar, que no te rayes, tío, que eres el mejor central que hay en la plantilla. No te rayes, Skriniar, no te rayes. Vale, vamos al calendario de nuevo. Avanzamos hasta ese partido contra la Spezia, que es el último del mes de octubre. Nos vamos a meter en noviembre. Y aún queda una hora de directo. Más de una hora de directo. No sé si vamos a llegar al mercado de invierno, pero ojo. Ojo, porque vamos a estar ahí. Partido contra la Spezia antes de enfrentar al Real Madrid. Y ojo que aquí hay que tocar cosas, ¿eh? Vamos a dar la oportunidad a Radu como central. Que juegue Tapsoba, antes ha jugado Bastoni. Que juega ahora el Montapsoba. Ashraf está en 93 de forma. Ashraf hay que quitarlo. No voy a poner a Darmian. Esto ya es por tocar los huevos, la verdad. Pero no voy a poner a Darmian. Y es que a Ashraf lo tengo que quitar porque está en 93 de forma y nos enfrentamos a Real Madrid. Así que hay que quitarlo sí o sí. Igual que hay que quitar a Messi y a Depay. Cansados, bastante cansados ambos. Voy a poner a Alexis. Sí. En vez de dejar Bielio, te vamos a poner a Alexis Sánchez. Que lo tenemos un poco abandonado, Alexis, cierto. Pero bueno. Está un poco abandonado, tío. Es que Alexis al final... ¿Para qué quiero yo a Alexis? Sí, ha bajado de media. Tiene 31 años. Es que Alexis es para venderlo. Alexis es para venderlo, pero para venderlo tiene que llegar alguna oferta por él. Vale, voy a hacer como último cambio el de Varela. Lo voy a poner como interior. Para que no tenga esa la exclamación ni nada. Y ya está. Este año al principio de modo carrera es lento, pero después ya se va rápido. Sí, el inicio es lento porque hay muchas cosas que configurar. No me digas que se ha quedado pillado. No voy a hacer un equipo B para partidos flojos, porque es lo que estoy diciendo, no se puede cambiar el equipo entero. No se puede cambiar el equipo entero. Los cambios hay que hacerlos poco a poco. Hay que cambiar 4 o 5 jugadores, no más. No hay que cambiar más de 4 o 5 jugadores porque pierden los partidos. Por eso, el equipo B está hecho, pero no lo voy a utilizar. No lo voy a utilizar porque no voy a cambiar el 11 completo en ningún partido. Porque no se ganan los partidos, básicamente. Es que no se ganan. Se ha quedado pillado esto, no sé dónde estará el auto guardado. Se ha quedado pillado un par de veces. No se debería quedar nunca, pero bueno, se ha quedado un par de veces. Bloqueo de jugador individual. Pulsa los joysticks izquierdo y derecho para bloquear a tu jugador activo incluso cuando no tenga el balón. Así el jugador continuará la carrera mientras controla los movimientos de sus compañeros con el joystick derecho antes de pasarle la pelota de nuevo. ¿Y a qué viene esto? Regates ágiles. Mantén pulsado R1 para darle más agilidad a tu juego de pies. Esto te permitirá mejorar el control y la capacidad de respuesta al retener el balón y crear espacios en situaciones de uno contra uno. Vale, gracias por el consejo. No te lo he pedido, pero vale. Pues el último auto guardado es este de las 17:52. Estamos ahí 56. No sé después de cuándo es esto. Entiendo que debe ser después del partido contra Genoa, porque siempre hay un auto guardado, efectivamente. Siempre hay un auto guardado después de los partidos. Bueno, el tema de que se haya quedado pillado es que yo ya no... Es que ni lo comento, es que no tengo nada que comentar de ese tema. Se ha quedado pillado, bueno, pues se ha quedado pillado. Yo no tengo forma de solucionar esto. Así que nada, se queda pillado, cerramos aplicación, volvemos al juego y seguimos como si no hubiese pasado nada, aunque sea pasado. Pero es que yo no puedo hacer nada. Lo bueno es que si esto te pasa dentro del mercado de traspasos, más o menos yo voy guardando todo el rato.
Y si te pasa aquí, si te pasa aquí, ¿no? Durante la temporada, siempre te hace un autoguardado después de cada partido. Así que, por ese lado, pues más o menos te cubres un poco. No sé ni qué cambios había hecho antes. No sé ni qué cambios había hecho antes. Voy a hacer así rápidamente. Creo que había hecho esto. No. Miradlo. Creo que había sacado a Wamangituka y Alexis. ¿Puede ser? Puede ser. Wamangituka y Alexis. Harvey Elliott lo había metido aquí en el banquillo. Voy a meter a Sensi también en el banquillo. ¿Por qué no? Y yo creo que así es como íbamos a enfrentarnos a... No, había puesto aquí a Varela. Y yo creo que sí, ahora esto es como íbamos a enfrentarnos a la Spezia en este partido de Serie A. A ver qué tal, os va contra la Spezia, último clasificado. Cambios, pues Radu, Kolarov, Tapsova, Varela, Alexis, Wamangituka. Seis cambios. Seis cambios, no sé qué pasa con seis cambios. ¿Podemos ganar con seis cambios? Sí, podemos ganar con seis cambios, gracias eSports. Gracias. 7 tiros, 7 oportunidades y 2 goles. Un doblete de Marcelo Brozovic. No ha habido cambios en la segunda parte. Cosa que no entiendo. No entiendo por qué hay algunos partidos de simulación rápida en los que no hay cambios. Oye, haz cambios, tío. Que nos vamos a enfrentar ahora al Madrid. Reserva a Eriksen. Reserva a Brozovic. Reserva... Bueno, Eriksen no. Eriksen estaba afuera. Reserva a Lukaku. No sé, tío. Creo que se podrían haber hecho cambios. ¿Por qué no buscas un lateral derecho como suplente joven? Porque Darmian está cedido en plantilla. Y como no puedo venderlo, sí puedo cancelar la cesión, pero cancelar la cesión me cuesta dinero. Ahora mismo tiramos con Kolarov. Ahora mismo tiramos con Kolarov y ya para la próxima temporada, que Darmian ya habrá acabado la cesión, sí buscaremos un lateral. Incluso en el mercado de invierno, si me cancela la cesión de Darmian, por eso no estoy poniendo a jugar a Darmian, estoy intentando que cancele la cesión. ¿Veis? Me habían mandado aquí un aviso. Sigue sin jugar Darmian. Y la idea es esa, que siga sin jugar Darmian, cancele la cesión y entonces ya iremos a por un lateral en el mercado de invierno. Vale, llega la revancha. La revancha. El encuentro anterior terminó en un ajustado 1-0 a favor del Real Madrid. ¿Crees que podría volver a ganar? Por supuesto, el Madrid podría volver a ganar. Pero confío en mi equipo, su victoria fue un error. ¿Cómo fue un error? El resultado anterior fue un error. Seguro que después de este partido despejamos cualquier duda que hayamos podido causar. Bueno. Es que fue un resultado injusto. La verdad. Fue un resultado injusto, el de la ida. Nos ha pasado como... Ojo, en el modo carrera con el Madrid, en el partido de ida contra el Inter, perdimos de forma injusta, injustísima. Y en la vuelta, perdimos de manera clara. ¿Pasará aquí lo mismo? Pues espero que no. Pero si ocurre, tendría gracia. Porque en la ida hemos perdido de manera bastante injusta. Y ahora en la vuelta, pues no sé si podemos perder de manera clara. Podría ser. Lukaku está ligeramente cansado. También Skriniar, también Alfonso Davies. Pero son los mejores en sus posiciones y tienen que jugar. El Madrid, que juega con el mismo once de antes, a excepción de Rafael Varane como central derecho y Rodrigo como extremo derecho. Casi le doy a simulación rápida, vamos a simular el partido en el Bernabéu, cuarta jornada de la fase de grupos, la revancha contra el Real Madrid. Y ahora, pues espero que sí consigamos ganar, o al menos marcar un gol a Courtois, tío. Que Courtois le ha salvado, claramente. Real Madrid-Inter. Vamos a comenzar el partido con Toni Kroos. Vamos a ver. Atrás con Casemiro, Luka Modric, con Karim Benzema. Busca a Hazard. Este con Ferland Mendy. Atacando por ese sector izquierdo, Hazard. Hazard que intenta dar el pase. Le cae el rebote a Casemiro, Mendy. Y esa que de banda. Y el balón de Mendy ahora. Mendy con Modric. Modric con Hazard dentro del área, deja para Benzema. Corta Skriniar el rechace de Hazard que casi acaba en gol. Jugamos ahora en corto. Con Jiménez, este con Brozovic. Skriniar, balón para Wijnaldum. Brozovic, de nuevo Wijnaldum. Atrás con Brozovic, balón de Jiménez para Leo Messi. En los balones de Jiménez es que no da uno, tío. Jiménez, de verdad, mejora tu pase. Que no das un balón largo, tío. Se les quedan todos larguísimos, tío, a Jiménez.
Ataca el Madrid, Modric con Ramos, Casemiro con Benzema. Benzema atrás con Toni Kroos, de nuevo Casemiro, Benzema. Benzema intentaba pasar, corta Skriniar, ahora es Benzema, quiere poner el centro para Rodrigo, no va a llegar. Parecía que la sacaba Wijnaldum, no lo hace, y Davis con Handanovic, que ahora sí. Pero la acaba ganando el Madrid igualmente. Hazard con Luka Modric. Modric delante de Jiménez, se la va a acabar llevando a Hazard. Pone el centro para Kroos, la saca Handanovic y la vuelve a ganar el Madrid. Mendy corta Jiménez y balón para el Madrid. Mendy delante de Asraf, corta Asraf, le cae a Hazard. Tío, es que cortamos y siempre cae un jugador del Madrid. Es increíble. Mendy delante de Jiménez, que va a sacar el centro y gol de Toni Kroos. O sea que se está llevando el Madrid todos los rebotes posibles. Buena, gol del Madrid. Nos ha pasado igual, exactamente igual, que la primera parte del anterior partido. ¿Qué es ese balón de Jiménez, por favor? ¿A qué juega José María Jiménez? Jiménez, no vas a jugar más. Es que lo voy a cambiar al descanso a Jiménez. Es que si no frena el Madrid y encima da esos balones, que cada vez que da un balón lo pierde. Bueno, Jiménez saliendo de posición y Rodrigo que entraba, madre mía, podría haber marcado segundo perfectamente. Handanovic con la Fraser Eriksen, con Wijnaldum. Wijnaldum la pone a la espalda de Carvajal, para Depay. Alfonso Davies ahora. Vamos a ver a Alfonso Davies, toca con Brozovic, este con Eriksen. Eriksen con Wijnaldum, toca de nuevo para Christian Eriksen. Atrás con José María Jiménez, con Wijnaldum, es Depay. Con Brozovic, y se acaba la primera parte sin que tengamos ocasión de llegar. 75% de posesión para Real Madrid. Dominio de Madrid. Ha pasado exactamente lo mismo que en el otro partido. El dominio de Madrid, hasta que ha marcado el gol, hemos empezado nosotros a tener el balón y no hemos llegado a tener ninguna ocasión, pero estábamos ahí. No voy a quitar a Jiménez al descanso porque es un cambio de mierda, pero es para quitarlo. Si tuviese 5 cambios, lo haría, pero solo hay 3. Ataca el Madrid, Benzema con Jiménez, toca atrás para Toni Kroos. Carvajal con Benzema, de nuevo Dani Carvajal. De nuevo Karim Benzema, es Toni Kroos, Benzema con Carvajal, Toni Kroos dentro del área. Corta Jiménez y el balón que le cae Alfonso Davies. Quiere darla arriba, se equivoca y la gana el Real Madrid. Luka Modric con Casemiro, abre para Dani Carvajal, es saque de puerta. 10 primeros minutos, solo ha jugado el Madrid. Handanovic arriba, es Brozovic ahora con Eriksen. Brozovic, buen balón para Memphis Depay, ojo Depay con espacio. La deja para Wijnaldum, Wijnaldum con Messi. Ya nos hemos liado, ya nos hemos liado, ya nos hemos liado. El balón de Courtois que la saca, nos hemos liado. Wijnaldum que la tiene, la deja para Lukaku. ¿Qué ha hecho Lukaku? ¿Qué ha hecho Lukaku? ¿Ha sido un tiro eso? ¿Se le ha quitado el defensa? No lo sé. Brozovic, la deja para Messi, Messi con Ashraf. Fuera de juego. Fuera de juego de Ashraf Hakimi. No voy a hacer cambios aún, voy a mantener un poco. La gana Jiménez con Messi. Messi con Brozovic, de nuevo Leo Messi. Brozovic, atrás con Skriniar. La deja para Brozovic. Messi buscando a Alfonso Davies en la otra banda. Vamos a ver Davies. Davies delante de Carvajal, tiene que retroceder. Toca para Skriniar, este con Jiménez. Jiménez con Christian Eriksen, que la quería filtrar para Messi, no, para Depay, perdón, no llega ese balón. Brozovic con Eriksen, ahora sí es para Messi. Y ahora marca Leo Messi, el empate en el Bernabéu. Empata Leo Messi, minuto 72 de partido. Necesitamos cambios, necesitamos... Mira, vamos a jugar con Messi de segundo delantero. Vamos a jugar con Messi de segundo delantero. Voy a sacar a Sila Wang y Tukan Banda, aunque está cansado. Tendría que haber comprobado eso antes. Y voy a sacar a Arturo Vidal. Voy a sacar a Arturo Vidal en el medio. Y creo que a Kolarov. Voy a sacar a Kolarov en banda. Voy a sacar a Kolarov en el lateral izquierdo, porque está atacando el Madrid por ahí. Y Davis está quemado físicamente. Vidal, mismas funciones que el otro. Y ahora Messi, ¿qué hacemos contigo, Messi? Mira, Guamanguituca, tú sí vas a bajar a defender. Tírame diagonales y desmárcate. Y el que se va a quedar arriba ahora es Eriksen. Oh, no, no, no. Depay se va a quedar arriba. Depay, que creo que puede ser diferenciado con Messi. Messi, vía de ataque equilibrado. Messi, juega de falso 9. Messi, que juega de falso 9 y que se queda arriba. Vale, pues Leo Messi como falso 9. Depay en ese extremo izquierdo. Wamangituka que entra para ayudar a Shraf en la banda derecha. Y en la izquierda que ha entrado Alexander Kolarov. Ataca el Real Madrid con Karim Benzema. Atrás para Dani Carvajal, es Casemiro. Pierde Casemiro. Balón de Vidal, es Messi. Toca para Christian Eriksen. De nuevo Leo Messi. Vamos a ver Messi que inventa. Toca con Wamangituka. Atrás Brozovic. Eriksen con Wamangituka. La deja muy bien para Shraf. ¿Fuera de juego? Parece que sí. La gana Vidal, es Brozovic.
con Eriksen. La deja para Asaf Hakimi, de nuevo Christian Eriksen. Asaf con Leo Messi. Messi con Brozovic. Vamos a ver Brozovic. Brozovic que se equivoca. Brozovic que se equivoca. Y vamos a ver la contra de Madrid. No. No va a haber contra de Madrid. No va a haber contra de Madrid. Modric con Benzema. Atrás con Odegaard. De nuevo Karim Benzema. Con Modric. Abre para Hazard. Y es fuera de juego. Va a ser la última. De hecho, no sé si va a dar tiempo. No, ni siquiera va a dar tiempo si se la regalas al Madrid. Si se la regalas a Luka Jovic. Pues se acabó el partido. Se acabó el partido en el Bernabéu. Empatamos contra el Real Madrid. No perdemos en el Bernabéu. Ha marcado Kroos. Ha marcado Messi. Es la única que hemos tenido. No hemos tenido muchas ocasiones. En Madrid ha acumulado mucha posesión de balón. No tanto peligro, pero sí mucha posesión de balón. Y en este partido, pues yo creo que ha estado más igualado. Yo creo que ha sido un partido más igualado que la ida, donde hemos sido superiores nosotros, a pesar de... Bueno, superiores... Bueno, la ida también ha sido un partido igualado. Pero lo ha ganado el Madrid. Y este ha acabado el empate. ¿Qué implica este resultado? Implica que... ya va a ser casi imposible acabar primeros. Porque no solo tenemos que ganar nuestros dos partidos, sino que dependemos de que Madrid se deje puntos. Difícil. Difícil, muy difícil. Muy difícil. Somos líderes ahora mismo en Liga. Somos líderes en Serie A con Messi y Lukaku liderando el Pichichi. 28 puntos para nosotros, 28 también para Sassuolo, 24 para Juventus y Lazio. La Juve que está... mal. Está mal la Juve, ¿eh? El Athletic se quiere llevar a Ashley Young. Pues llévatelo. Págame 4 millones, anda. 4 millones y es vuestro. No sé qué hacer el Athletic Club con Ashley Young. Pero si se lo quiere llevar, yo no lo voy a impedir. El siguiente partido de Serie A, de Liga, es contra Lazio. Ojo lo que viene ahora. Lazio, Fiorentina, Shakhtar y el Piemonte Calcio, la Juventus de Turín. Pues, ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Sugerencia de capitanía de Depay. Sí, voy a poner a Depay. Que antes se me ha cambiado por Messi, porque quita Depay un momento. Pero voy a volver a poner a Memphis Depay. Memphis Depay porque al final tiene el rasgo este de liderazgo. Y porque mientras ha sido capitán, Depay ha estado muy bien, ¿eh? Desde que lo he quitado del capitán ya no está marcando tanto. Vamos a volver a darle la capitanía para que suba la moral. Y a ver si ayuda a que mejore su rendimiento. La Lazio que está en cuarta posición, que va a competir en Champions esta temporada. De hecho aquí debería estar compitiendo en Champions. Y que vamos a ver, vamos a ver la Lazio que tiene buena pinta y tiene buen equipo. Con Immobile, con Luis Alberto. Y no hace falta más, es que con esos dos ya nos la puede liar un media punta y un delantero. Un media punta filtrando pases y un delantero como Immobile marcando todo lo que le llegue. Ya es un problema para cualquier defensa. Pues mira, pues no está Immobile. Sí está Luis Alberto, está también Milinkovic Savic. Correa juega en punta. Reina en portería. ¿En serio? Pepe Reina en portería. Vale. Pues vamos a ver cómo nos preparamos. Porque creo que hay un parón de selecciones. Hemos tenido tiempo de descansar. Yo creo que tenemos que jugar con esto. Yo creo que esto es lo mejor que tenemos. Y es un partido bastante gordo este contra Lazio. Inter de Milán, Lazio, en San Siro. Contra el cuarto clasificado. Un gran equipo como es la Lazio de Simone Inzaghi. Vamos a por ello. Voy a mirar el banquillo a ver. Ahora cuando empiece, si está Immobile. Si no está... Es que si no está en el 11, me extrañaría mucho que estuviese en la plantilla de la Lazio. No está, seguramente lo hayan vendido. Bueno, vamos a ver qué tal nos va con Ashraf. Iniciando esta jugada. Intentaba conectar con Eriksen, el balón le cae a Messi, Brozovic. Abre para Ashraf, Eriksen dentro del área, toca para Lukaku. Lukaku se va bien del defensor y es fuera de juego. Por un momento pensaba que había podido ser penalti. La gana Wijnaldum. Wijnaldum con Brozovic, toca para Leo Messi. Messi busca a Lukaku. Lukaku atrás con Brozovic, vamos a ver Brozovic en la frontal. La filtra para Lukaku y Lukaku que marca el primer gol del partido. Bien, buen comienzo. Muy buen comienzo. Muy, muy buen comienzo este que hemos tenido contra el Lazio. Vale, ataca... Es que el Lazio, tío, con esos colores verdes, apenas se ve el número del dorsal. Está mal tirado eso, ¿eh? Está mal tirado.
Messi atrás con Brozovic. Ojo Brozovic. Brozovic que busca el espacio. Brozovic la deja para Alfonso Davies. Alfonso Davies que recorta. La quiere... Bueno, quiere tirar. No consigue nada. Y en el rechace la toca con Eriksen, que sí que llega y hace el segundo. 2-0. 2-0 ganando este partido contra la Lazio. Hemos comenzado muy muy bien, ¿eh? Recordemos, la Lazio cuarto clasificado, ¿eh? Cuarto clasificado. Le va dando Wijnaldum, es demasiado largo. E inicia la Lazio desde atrás. Ese es Lucas. Lucas Leiva será, ¿no? Sí. Bueno, Brozovic con Wijnaldum. Abre para Memphis Depay. Quiere ponerla, toca el defensa. Y va a salir la Lazio o intentar salir a la contra. No, no te creas. No te creas. Balón largo, muy largo de Luis Alberto. Intentamos salir nosotros ahora con Ashraf. Este es Eriksen tocando para Brozovic. Balón a banda para Messi. Messi toca atrás para Ashraf. De nuevo aparece Eriksen por dentro. Toca con Brozovic. Brozovic muy participativo. Y Wijnaldum, que ha tenido el tercero, ha salvado Reina. La pone Eriksen, no llega nadie al remate. Rechazo le queda a Eriksen de nuevo. Messi dentro del área. Pierde Messi. Pero el equipo ya había replegado bien. Y no hay oportunidad de contraataque para la Lazio. Que ataca con ese balón al espacio para Correa. Y sale fuera. Handanovic. En largo, buscando a Messi. No es buena idea buscar a Messi en largo por arriba. No, es que no es buena idea, tío. Para nada. Es que para nada, tío. Para nada. Bueno, Davis con Wijnaldum por dentro. Toca con Eriksen. Eriksen abre para Ashraf. Ashraf, que recorta. Retrocede. Toca para Messi dentro del área. Messi con Eriksen. El balón, que no sé qué ha pasado ahí. Y la ha sacado Reina como ha podido. Ha sido una jugada un poco rara esa. 62 de posesión para nosotros. 4 tiros, 3 oportunidades, 38 para Lazio. Eriksen, Lukaku, los goleadores de momento. Queda mucho partido aún. Pueden venir más goles. Espero que por nuestra parte. Espero que por nuestra parte. Eres buenísimo, me pareciste recomendado. Pues muchas gracias, Lucas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Pepe Reina, que va a sacar de puerta. ¿Quién llega a eso? ¿Llega Davis? Pues claro que llega Davis. El balón de Wijnaldum para Depay, largo por poco, ¿eh? Casi llega Memphis Depay a ese balón. Ataca la Lazio. Lucas Leiva con Luis Alberto. Vamos a ver, Luis Alberto, busca a Correa. Este es Caicedo. Abre para la Chari, creo que es. Es que los números se ven de aquella manera. Fuera de juego. Lukaku, toca para Wijnaldum. Este con Eriksen, Messi, abriendo para Ashraf en ese carril derecho, siempre llegando a Ashraf. Atrás con Messi, dentro del área. Messi que la pone, segundo palo. Llega Wijnaldum, salva Pepe Reina. Y de nuevo es córner. Eriksen que la pone. Córner otra vez. Los córners, tío, difícil de rematar, ¿eh? Al menos a favor, ¿eh? En contra sí. Pero a favor, creo que no he visto ningún gol de córner. Otro córner más. Eriksen que la pone. Ojo, pues ahora sí ha rematado, creo que Jiménez. Y ha rechazado, no sé, el portero o un defensa. Alguien ha rechazado. Buen balón, Jiménez, hijo. Buen balón, Jiménez. Buen balón. Buen balón, Jiménez. Buen balón. Buen balón. Buen balón. Buen balón. Vamos a sacar a Circe. Vamos a sacar a Guamán y Tuca. Y... no sé quién más podríamos sacar. Algún jugador ofensivo, ¿no? Vamos a quitar a Eriksen. Y a ver Varela. A ver Varela qué tal en esa posición de media punta. A ver si... si va un poco mejor ahora. Instrucciones. Mira, voy a dejar a Guamán y Tuca arriba. Guamán y Tuca, te voy a dejar arriba. Te voy a dejar arriba. Sí, quédate arriba. Libertad de movimientos. Y desmárcate. Vamos a ver Guamán y Tuca, tío. Si por fin llega su gol o no. O si marca Circe. Que no sé si en simulación ha llegado a marcar. Cambios hechos ahora sí. Y continuamos. Con ese balón de Davis, malo para Wijnaldum. Ataca la Lazio, vamos a ver. Este es Lucas Leiva. Lucas Leiva con Luis Alberto. Luis Alberto dentro del área. Pierde delante de Ashraf. E intentamos salir con ese balón de Skriniar. No llega a nadie. Bien robado ahora Jiménez. Jiménez, balón largo para Guamán y Tuca. Balón largo. Larguísimo. Siempre Jiménez, tío. No da con la tecla, tío. Siempre a poner larguísima. Brozovic con Depay, ojo, Depay con Circe. No sé si la ha sacado el portero, si la ha sacado el defensa. Pero me parecía que era una ocasión clarísima de gol. Clarísima. Bueno, Jiménez. Que la vuelva a robar Jiménez, claro que sí, tío. Toca con Guamán y tocaste con Brozovic. Brozovic largo para Depay, va a llegar
Pepe Reina. Y ojo que busca al Nacho de nuevo. Intentar marcar el 2-1, intentar acercarse en el marcador. Ha frenado bien ahí ese ataque. Y ahora en posicional. Vamos a ver si le cuesta un poco más. No, no termina, no. Vale, pues ya está. Ha robado Handanovic, para lo largo para Depay. Vamos a tener la última, vamos a ver Depay qué hace. Depay que gana la línea de fondo. Depay que llega hasta el final, se lleva el rebote y marca Depay. Pues nada, Depay se ha hecho la jugada al solo. Se ha corrido todo él. Ha tirado y ha marcado de rebote. 3-0, victoria frente al Lazio. Gran partido, 8 tiros, 6 oportunidades. Y el Lazio no ha tirado. El Lazio no ha tirado. ¿Por qué no le cambias la posición a Varela? Pues mira, quizá debería cambiársela. Quizá debería cambiársela, ¿eh? Tiene mucha razón, voy a mirarlo. Voy a mirar el tema de la posición de Varela. Aunque no le cambie la posición definitivamente, pero si lo entreno como MCO, vamos a hacer que no pierda valoración cuando juegue en esa posición. De hecho, es que lo tiene, tiene lo de MCO como secundario, pero pierde valoración jugando ahí. Vamos a comprobarlo, venga. 18 semanas, no es mucho tiempo. No es mucho tiempo, vamos a ponerle el cambio de posición a Varela, ¿vale? Y a ver qué tal le va. Nos hemos metido... Bueno, estamos ya en el mes de noviembre. ¿Qué tiempo llevamos? 2 horas y cuarto. Voy a avanzar hasta aquí, vamos a ver que, si hay algo. Esto es un parón de selecciones, ya el último parón de selecciones hasta marzo. ¿Llega algún mensaje? ¿Llega algo? Si no llega ningún mensaje, vamos a hacer un repaso al tema de desarrollo, ¿vale? Aunque sea algo quizá menos interesante, pero vamos a echar un ojo al tema, al tema de desarrollos, ¿vale? Vamos a echar un ojo al tema de desarrollos, sobre todo el filial. Vamos a ir mirando. Mira, este está subiendo rendimiento defensivo. Que siga subiendo rendimiento defensivo. ¿Veis? Este ya tiene rendimiento defensivo a tope. Tiene pierna mala a tope, que son las dos cosas que puede mejorar. Y ahora, la cosa es ponerle el entrenamiento que menos tarde en subirle de media, que es este de aquí. Es lo que estoy haciendo básicamente con todos los jugadores. Saúl Hurtado, ¿qué te puedo subir a ti? ¿Rendimiento defensivo a tope? Rendimiento ofensivo a tope. ¿Pierna mala? ¿O rendimiento defensivo? Filigranas este, por ejemplo, no puede subir. ¿Veis? Si yo a este jugador le cambio la posición a carrilero, hay uno de los roles, hay uno de los planes de desarrollo de carrilero que sí le sube las filigranas. Eso ya hay que ir viéndolo. De momento, le ponemos lateral invertido que suba la pierna mala. Siguiente, rendimiento defensivo alto. Vale, este solo puede subir pierna mala, pues te vamos a subir la pierna mala. ¿A ti qué podemos hacerte? A ver, este para jugar de... No. Iba a mirarlo para jugar de medio centro defensivo, pero no. Rendimiento defensivo alto, alto, pierna mala. Vale, pues pierna mala. Pierna mala. Este es lateral, mira, lateral, pues estaría bien subir tu rendimiento defensivo. Sube tu rendimiento defensivo, anda. Que eres lateral, crack. Otro lateral, a este también. Mira, le podemos subir a este rendimiento ofensivo. Mira, este ya tiene rendimiento defensivo alto, así que vamos a subirle el ofensivo, que ofensivamente pueda aportar. Este está subiendo rendimiento ofensivo, no hay nada que mirar. A ti te vamos a subir, eres MCO. Sube el rendimiento ofensivo, tío. Este también sube el rendimiento ofensivo. Y este sube el pase. Y este sube tiro. Sí, para ser MCO vas a tener oportunidades de tirar, bastantes. Así que sube un poco la finalización. A ti, pues, te digo más de lo mismo, pero este de pases tiene 38, tío, sube el pase. ¿Qué MCO eres tú con 38 de pases? ¿Qué MCO es este con 38 de pases? Medio derecho, mira, este es medio derecho, por ejemplo, diestro. Vamos a cambiarlo a este, a extremo izquierdo. Para que juegue a banda cambiada, buscando el tiro, la diagonal hacia adentro y el tiro. Aunque tiene bastante mal atributo de tiro. Pero bueno, se puede entrenar. Igual que este, ese es el extremo izquierdo zurdo, te voy a cambiar de banda. Y aunque tenga mejor pase que tiro, pues bueno, tendrás que aprender a tirar. Tendrás que aprender a tirar. Siguiente. Extremo izquierdo diestro, este estaba entrenando rendimiento ofensivo, ya tiene rendimiento ofensivo alto. Podemos entrenarle rendimiento defensivo, filigrana, su pierna mala. Voy a subir a la pierna mala. Y poco a poco, pues, iremos subiendo el resto de cualidades de este jugador. Extremo izquierdo zurdo, vamos a cambiarlo al extremo derecho. Y así con todos, tío. Con todos los del filial. Ahí está, extremo derecho. Siguiente. Segundo delantero, no tenemos la posición de segundo delantero como tal. Este jugador lo podemos reconvertir a MCO, a delantero centro o a extremo.
Vamos a ver cuánto tarda en cada una de esas posiciones. Como MC tardaría 2 semanas, como extremo 2 semanas, como delantero 13. Pues mira, lo vamos a cambiar a extremo izquierdo. Lo vamos a entrenar para que sea extremo izquierdo, ya que es diestro. Delantero centro, diestro, 5 de filigranas y 5 de pierna bala. ¿Quién eres tú? Alex Jiménez. No sé quién eres, pero tienes buena pinta. Y te vamos a subir el rendimiento ofensivo. Rendimiento ofensivo, este es el que menos semanas tarda. El de Ariete tarda menos que el de cazagoles. Así que voy a entrenarlo como Ariete, subiendo ese rendimiento ofensivo. Y ya con esto habríamos terminado con el tema de los desarrollos del filial. Quedaría por ver los desarrollos del primer equipo, porque claro, los desarrollos del primer equipo también hay que ir viéndolos, porque van llegando a... van cumpliendo con esos objetivos, ¿no? Que de pierna mala, de filigranas, o de rendimiento ofensivo o defensivo. Y es interesante ir cambiándolos. Este, por ejemplo, ahora mismo está entrenando a pierna mala. Podemos entrenarle el rendimiento defensivo a Radu. Pues oye, pues igual es más interesante que suba rendimiento defensivo antes que la pierna mala. Davis ya tiene rendimiento defensivo alto, y ahora podríamos subirle a pierna mala. Pues le vamos a subir la pierna mala. Le vamos a subir la pierna mala. Kolarov está entrenando para no bajar. Mira, Bastoni ya tiene rendimiento defensivo alto, sube la pierna mala. Que de los centrales es lo único que puede subir. Tapsoba ya tiene 5 de pierna mala. Pues ahora, con 5 de pierna mala y rendimiento defensivo alto, le pongo el entrenamiento que menos tarde. Como estoy viendo que tardan todos lo mismo, vamos a ponerle, por ejemplo, mira, es que tiene buenos atributos de pase, ¿eh? Tiene buenos atributos de pase Tapsoba. No sé si ponerlo como libero, tío. Como libero le sube agilidad, le sube anticipación. Vamos a ponerlo como libero a Tapsoba. Jiménez ya tiene también 5 de pierna mala, rendimiento defensivo, por supuesto, lo tiene alto. Tarda 2 semanas, tarda 2 semanas con todo. Pues mira, Jiménez, a ti te vamos a entrenar el pase. Defensa con toque de balón es el que sube el pase. Vale, pues vamos a dejarle el entrenamiento que tiene, porque tiene que subir el pase largo, tío, tiene pase largo lamentable. No sabía que había ahora un estado que dice todo un veterano. No, pero eso lleva tiempo, ¿eh? Eso no es nuevo. No. Mira, Skriniar ha tardado 1 semana con ese y 1 semana con este. Vamos a dejarlo como marcador, sí. Los que son de bajar ni los voy a mirar. 16 semanas le quedan a Sraf, ¿vale? 16 semanas, poco a poco ya convirtiéndose en ese lateral derecho que estábamos buscando. Brozovic ya tiene los 5 de filigranas. Y realmente ahora, pues, es mirar el que... Mira, el equilibrado es el que menos va a tardar en subir. Pues equilibrado. Aquí Gagliardini estaba subiendo en pierna mala. Gagliardini está vendido, así que tampoco me interesa demasiado. Rápidamente pasamos. Vignal de un día 5 de pierna mala. Creo que se lo puede entrenar a filigranas, ¿no? Sí. Porque suba a filigranas. Ah, que Vignaldo ya está bajando. Vignaldo está ya bajando, tío. Le voy a poner este, que es el que menos tarda. Ya es difícil. Es difícil que suba a la filigrana. Sensi, el rendimiento ofensivo lo tiene a tope, vamos a subirle su rendimiento defensivo. Vamos a subirle el rendimiento defensivo. Vale, Arturo Vidal está entrenando como organizador, porque supuestamente es el que menos va a tardar. Supuestamente. Varela, estamos entrenando en el cambio de posición. Christian Eriksen, 91, 91, 93, 86 como mediocentro ofensivo. Pues ahí lo tienes. Eriksen, que ya tiene también 5 de filigranas y 5 de pierna mala. A ver, un momento. 86 y son 76, he visto. 76 con el equilibrado, pues el equilibrado. Este está subiendo la pierna mala. Wamangituka está subiendo la pierna mala también. Va camino de 5 de pierna mala. Wamangituka tenía 2 o 3 de pierna mala, ¿eh? Y tiene 4 y a punto de 5. A punto de 5 de pierna mala, Wamangituka. Que en cuanto tenga los 5 de pierna mala, le mejoraremos el rendimiento defensivo, aunque sea un extremo, aunque vaya a ser un atacante. Pero que sepa defender, que sepa defender y que defensivamente pueda aportar cosas al equipo. Vale, igual que Memphis Depay, que tiene ya también 5 y 5, le vamos a subir el rendimiento defensivo. Le vamos a subir el rendimiento defensivo. Harvey Elliott, el ofensivo ya lo tiene. Vamos a subirle el defensivo antes de pierna mala y nada de eso. Si antes de pierna mala y nada de eso, además es el que menos tarda. Que mejore defensivamente Harvey Elliott. Messi tiene 5 de pierna mala. Messi también ha conseguido 5 de pierna mala, tío. Es que, ¿veis? Aunque los jugadores son jugadores mayores que van a ir bajando de media,
todavía tienes esa posibilidad de seguir subiéndole filigranas y piernas malas. Incluso el rendimiento ofensivo o defensivo. Que de hecho Messi, que Messi no tenga rendimiento ofensivo alto, me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza, tío. Bueno, Alexis, Alexis hace lo que puede. Nos queda ya poco. Pinamonti, que ya tiene rendimiento ofensivo alto. Todo esto veis, todo esto, a ver, os pregunto, ¿queréis que haga esto aquí en directo? Porque yo esto lo estaba haciendo fuera de cámara. Pero como alguno me habéis preguntado antes por el plan de desarrollo, he dicho, pues, oye, os enseño cómo voy haciéndolo yo, ¿no? Pero si no, lo hago fuera de cámaras y ya está, ¿eh? Ningún problema en hacer yo esto fuera de cámaras. Ni mucho menos. Vamos, hasta ahora lo he estado haciendo fuera de cámaras. Decidme, ¿vale? Decidme en comentarios y lo vemos. Lo vemos. A ver, un momento, Ciric C tarda 13 semanas, 12 semanas, 10, 13. Ya, pero con la delantera total va a subir la pierna mala. ¿Con sí qué queréis decir? ¿Que sí lo haga en directo? Todos me decís sí. Es que no sé qué he preguntado. No sé qué he preguntado, tío. He preguntado si lo hago en directo. Veo que todos me decís que sí. Por favor, decidme otra cosa, fuera de cámaras. Vale, fuera de cámaras. ¿El resto? Todos los que habéis dicho sí, sí a qué. Sí, hazlo en directo, el desarrollo en vivo. Vale, ya he terminado de todas formas, directo. Vale, vale, vale. ¿Queréis algunos que lo hagan directo, otros fuera de cámaras? Bueno, el tema de desarrollo se puede ir viendo cada poco tiempo. Yo creo que más o menos una vez al mes. A lo mejor al iniciar el mes deberíamos echar un ojo. Al iniciar el mes deberíamos echar un ojo al tema de los desarrollos e ir cambiando a los lo que estén entrenando los diferentes jugadores. Voy a guardar la partida porque aquí hemos hecho bastantes cosas. No me apetece que se quede pillado. Así que guardamos. Desde las 6 menos 3 minutos llevamos sin guardar. Son las 6 y media, ¿eh? Son las 6 y media. Habríamos pillado algún auto guardado por ahí, pero... pero ojo. Pero ojo. Vale, ¿preferís en directo? Pues nada, lo haremos en directo. Por mí no hay problema, si lo hago en directo, pues tiempo que me quito después de estar haciéndolo, ¿no? Fuera de cámaras. El Athletic Club que no paga 4 millones, hijo, pero si me estabas ofreciendo 3.750.000. Paso. ¿Hasta qué hora vas a estar en directo? Pues media hora más, mínimo. Hasta las 7, 7 y poco. Ojo a la Fiorentina, con Ribery, con Martínez Cuarta, Cáceres, tiene Eric Pulgar, Bonaventura, Callejón, Smolov, Lascelles en defensa. Equipo muy interesante el de la Fiorentina, ¿eh? Muy, muy interesante el equipo de la Fiorentina. Vale, vamos a enfrentar a la Fiorentina y vamos a hacer algunos cambios. Con la Roza estaba en 82, bajó a 81, otra vez 82. Creo que después volvió a bajar a 81 y otra vez está en 82. Este año el tema este de la moral y eso, que los jugadores veteranos te estén subiendo y bajando, a mí se me hace raro. Se me hace raro esto de que los jugadores estén todo el rato subiendo y bajando. Bueno, Wabangituka en el extremo derecho está descontento, no sé muy bien por qué. Wabangituka que tiene 4 posiciones, ¿eh? 4 posiciones si las Wabangituka. ¿Qué pasa si le meto una quinta? ¿Qué pasa si de repente yo convierto a Wabangituka en defensa central? ¿Pierde la última? ¿O cómo? No, pregunto. Pregunto, ¿alguien sabe la respuesta a eso? ¿Alguien que haya jugado? Igual puede tener 5 posiciones, no sé cuál es el máximo de posiciones. Ni idea. Es que no tengo ni idea, tío. Bueno, partida contra la Fiorentina. Simulación rápida en el estadio clásico Fiorentina Inter de Milán en Florencia. Con victoria por 2 goles, por 0-2. Pues la Fiorentina que no ha tirado. Nosotros que hemos tirado 8 veces. Hemos tirado 7 oportunidades. Y ahí está, lesión de Kolarov, gol de Eriksen y gol de Jorginho. Wijnaldum, la Juve empata. Y eso a nosotros nos beneficia, ¿eh? No coincido con Eriksen. Podrías tener uno más recuperador y armador a la vez. Pero bueno. Pero si Eriksen está haciendo grandes partidos, ¿eh? Hostia, Kolarov fuera 2 meses. Pues igual va a tener que jugar Darmian, ¿eh?
Igual va a tener que jugar Darmian. Colaro fuera 2 meses, tío. Es una baja. Es una baja. 3 meses. Es una baja importante. No sé, pero vi en un modo carrera el año pasado que un jugador tenía 5 posiciones. No, no conozco a ese jugador. ¿Quién es ese jugador tan polivalente? No me suena a mí ahora mismo ningún jugador con 5 posiciones. De hecho, es que no me suena ni siquiera ninguno con 4. No me suena ningún jugador con más de 3 posiciones. F. Colaro, estaba siendo medio importante. No. Estaba siendo importante. Es que nos metemos aquí a mirar los partidos. Y Colaro tiene que andar más o menos igual de partidos que Davis o que el otro. No. Es que Davis lleva 13. Davis lleva 13. Ashraf lleva 19. Y Kolarov lleva 16. Kolarov ha jugado más que Alfonso Davis. Cierto que jugó los 5 partidos de pretemporada, que Davis no estaba. Pero es que Kolarov estaba siendo bastante importante. Estaba jugando los mismos partidos prácticamente que Alfonso Davis y que... Ashraf Hakimi. ¿Por qué mantienes a Messi? Pero bueno, pero te has visto los partidos de Messi. Messi es el partido que hizo contra el Nápoles, tío. Partido de Nápoles contra el Nápoles de Messi, tío. O bueno, partido contra el Madrid. No estuvo demasiado fino, pero marcó el gol. Al final el gol fue de Messi. Nuestro Messi no es un pecho frío. Nuestro Messi aparece en los momentos importantes. Y apareció en ese 3-0 contra el Nápoles con partidazo y apareció contra el Madrid. Y tiene que aparecer ahora contra un Shakhtar. Contra que tenemos que ganar, porque el Borussia Mönchengladbach suma 6, nosotros sumamos 7, Madrid suma 10 puntos. Ya ser primeros va a estar muy difícil, pero tenemos que asegurar la clasificación, Ojo a eso, no me gustaría llegar a la última jornada con la clasificación en juego contra el Borussia Mönchengladbach. Si ganamos ahora nosotros y el Madrid gana a Borussia Mönchengladbach, que sería lo más normal, estaríamos clasificados. No me gustaría llegar a la última jornada con la presión de jugarnos la clasificación. Pero puede ocurrir. No sé si poner a Ashley Young en el banquillo. Voy a poner a Ashley Young en el banquillo para sacarlo del lateral, por si acaso. Y esto es un feo gordísimo a Darmian, pero bueno, si así el Parma cancela la cesión, pues todos contentos. Porque al final es lo que estoy buscando, estoy intentando provocar que se rompa la cesión. Porque el juego nos dijo que el Parma estaba viendo que jugaba poco, no sé qué. Vamos a ver si conseguimos cancelar esa cesión. No voy a hacer cambios en el 11. Depay tiene ya 88 de media. Y con esto nos enfrentamos al Shakhtar. Quinta jornada de la fase de grupos de la Champions. Después del doble enfrentamiento contra el Madrid, en el que hemos sumado un punto de 6. Contra el Shakhtar conseguimos un 2-5, si no recuerdo mal, en la primera vuelta. Y ahora toca volver a ganar. Bajó de media Kolarov por lesionarse. Cierto. Ha vuelto a bajar Kolarov. No para de subir y bajar. Tío, Jiménez. Jiménez, aprende a pasarla, por favor. Jiménez, es que no da una, tío. Es que los balones largos de Jiménez son un desastre absoluto. Ese creo que ha sido de Skriniar, o no sé. Tampoco ha sido bueno. Pero es que Jiménez, cada vez que intenta Jiménez un pase largo, lo falla. Vamos a necesitar un central con mejor toque de balón, Eso, o que Jiménez mejore, pasándola. Juega Skriniar con Messi. De nuevo mira Skriniar, la cambia para Davis. Bueno, hablamos de Jiménez, pues Skriniar. Ahí va. Skriniar, ahí va. La pasa mejor, pero también tiene fallos de vez en cuando, Skriniar en largo para Memphis Depay, ahora sí llega. Balón para Wijnaldum dentro del área de Wijnaldum. Ojo, que se da la vuelta, deja para Messi. Rechaza la defensa de Shakhtar y se la saca de banda con Davis. Con Wijnaldum. Wijnaldum con Depay dentro del área. Wijnaldum. Brozovic ahora a la frontal con Messi. Messi que se da la vuelta. Y Messi que marca el primer gol del partido. Shakhtar 0, Inter 1. Es al revés, pero bueno. Inter 1, Shakhtar 0. Sí, me entendéis. Ganando de momento esta quinta jornada. Clave ganar, Muy clave ganar. Para estar en octavos. Aunque sea como segundo, pero para estar en octavos. Pues toma. Jugada siguiente al gol. Llega el Shakhtar, llega Fernando, primera llegada del Shakhtar en todo el partido, gol de Fernando. Que ya nos marcó en la ida y que vuelve a marcar ahora. Revelación de la Champions, Fernando, delantero del Shakhtar.
Juega Jiménez. Toca para Wijnaldum. Este es Memphis Depay. Atrás con Brozovic. Brozovic con Eriksen. En la frontal Eriksen que busca el balón para Wijnaldum. Salva Piatov. Y es córner, la va a poner Eriksen. Remata. Creo que ha sido Messi. Se ha ido fuera. Creo que ha sido Messi que ha rematado. Bueno, Brozovic ahora con Eriksen. Toca para Wijnaldum atrás. Combina de Skriniar. De nuevo Wijnaldum. Toca para Lukaku de la frontal. Toca para Messi. Messi que se va del defensor. Y Messi que marca el segundo gol. ¿Qué decían de Messi? ¿Qué decían del rendimiento de Messi? Se ha marcado ya los dos primeros de este partido. Messi importante en la Champions, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Messi es que está a tope. Es que está haciendo faltas incluso Messi. Pero este Messi está motivado. Este Messi está motivado. Quiere jugar aquí. Va con intensidad, tío. Uf, parecía que se había bugueado eso. Vale, falta que saca el Shakhtar. No sé quién es el otro salido del Shakhtar. La sacamos. Y es Memphis Depay con Alfonso Davies. La cambia toda para Slav. Aquí me va a llegar el pase, claro que sí. Slav, el lateral del área. Que recorta, retrocede. Vamos a ver, está buscando apoyos. Toca con Brozovic. Brozovic la deja para Wijnaldum. El pase de primeras para Leo Messi, que marca el tercero hat-trick de Leo Messi. ¿Qué decían de Messi? ¿Pero qué decían de Messi? ¿Qué decíais de Messi? 3-1, hat-trick de Leo Messi. Este Messi sigue. Diría que incluso este Messi, al que hemos liberado de tareas ofensivas con un acompañante que es Lukaku, está funcionando mejor que en el Barça. Diría incluso que este Messi del Inter está funcionando mejor que el del Barça. Todo lo que ha pasado en nuestro equipo ha pasado por Messi. 3 goles y 1 asistencia. 6 tiros, 5 oportunidades, 1 tiro y 1 oportunidad para Shakhtar. Vamos a continuar, vamos a por más goles. A por más goles. 2 a 5 quedó el partido de ida. Y este de momento va 3-1, ¿eh? Partidos de muchos goles contra el Shakhtar, ¿eh? Shakhtar que es un equipo alegre, es un equipo ofensivo y es un equipo con problemas atrás. Recuerdo la ida. En la ida el Boquete estuvo en su lateral derecho, Volbat. Y en este partido de vuelta, o no estamos aprovechando ese Boquete de Volbat, o Volbat de repente ha aprendido a defender. Porque Depay hizo un destrozo al Shakhtar en la ida. Y ahora es Messi el que lo está haciendo. Balón de Skriniar. Llega Messi, pone el centro, no va a llegar Lukaku. Pero era buena la intención, ¿eh? Muy buena la intención. Vaya, la Jiménez para cortar eso. Toca atrás con Handanovic y con la calma Handanovic. Date la vuelta, mira Jiménez, claro que sí. Y Jiménez, dale al largo. Bien, bien, Jiménez, gracias. Lukaku que abre para Depay. Depay que pierde. Y ojo a la espalda de Davies. Ojo a la espalda de Davies. Ojo a la espalda de Davies. Ha salido Skriniar de posición. Pero ya hemos replegado. Y estamos preparados para defender el ataque de Shakhtar. Ataca el Shakhtar. Este es Stepanenko. Me he perdido. Handanovic abre para Asaf. No va a llegar ese balón. Y ataca ahora es Tyson con Fernando. De Fernando delante de Jiménez. Corta Jiménez muy bien. Depay que la saca. Wijnaldum ahí buscando el largo a Depay. Claro que sí. Vamos a ver Depay que inventa. Depay que va a llegar al área. Toca atrás para Christian Eriksen que marca el cuarto gol. Sentenciamos completamente este partido. Esta quinta jornada. Y si hemos tenido suerte, a ver, hay dos opciones. Ahora hay dos opciones. O ha ganado el Madrid y estamos clasificados. O ha ganado el Shakhtar. O ha ganado el Borussia Mönchengladbach. Y tenemos la oportunidad en la última jornada de clasificarnos como primeros. Son las dos opciones que hay. Va a salir Tapsoba, va a salir Nicolò Barella y va a salir Zirkzee. Wamangituka, no te veo. No te veo de momento. No te veo de momento. Creo que hay que darle una oportunidad como titular. Hay que darle oportunidad a Wamangituka como titular en alguno de los partidos que hagamos visualmente. Y hay que ver cómo está ahí. De hecho, la última jornada de la fase de grupos, si estamos ya clasificados, que es una posibilidad real, podríamos sacar bastantes suplentes y hacerlo en simulación visual. Uy, ha sido fuera de juego de Zirkzee, ¿eh? Ha sido fuera de juego de Zirkzee, pero parecía que podía. Sí, que podía marcar, vaya. Se está acabando ya esto. Ya los jugadores están un poco quemados físicamente. Pero Shakhtar lo va a intentar una vez más. No lo va a conseguir. Y se acabó el partido. 4-1 con hat-trick de Leo Messi y un gol de Christian Eriksen. 7 tiros, 6 oportunidades. Un tiro, una oportunidad de Shakhtar y un gol en contra.
no me extraña. Lo más mínimo, pues ha pasado ni una ni la otra. Ni ha ganado el Madrid. Y estoy clasificado. Ni ha ganado el Borussia Mönchengladbach. Y tengo la oportunidad de ser primero. Bueno, a ver, creo que el empate sí me clasifica. Voy a poner un momento, creo que sí. ¿No? No, pues ha pasado ni la una ni la otra. Ni gana el Madrid y estoy clasificado. Ni gana Borussia Mönchengladbach y puedo ser primero. No la jugamos contra Borussia Mönchengladbach. A ver, dejadme un segundo. Criterios de clasificación. Fase de grupos. Champions. Criterio de desempate. Mayor número de puntos, evidentemente. Mayor diferencia de goles en los partidos jugados entre los equipos en cuestión. Este es el segundo criterio. Es decir, el golaveras particular entre Borussia Mönchengladbach y nosotros, el Inter de Milán, es el criterio para decidir quién se clasifica en caso de empate a puntos. Vale. Dependemos. Un empate nos clasifica, evidentemente. Y una derrota nos podría clasificar. Nos podría clasificar. Pues solo dos días después de enfrentar al Shakhtar, toca enfrentar a Juventus de Turín. Alexis quiere jugar. Mira, Alexis, llevas toda la temporada en el banquillo. Ha jugado dos, tres partidos contados. No vas a jugar contra la Juve. No vas a jugar contra la Juve. Y eso que la Juve ahora mismo no es que esté en su mejor momento, pero... pero no vas a jugar contra la Juve. Rueda de prensa antes de enfrentar a la Juve. ¿No está Cristiano? Creo que sí. Me suena haber visto en las noticias algún resultado de la Juve y ver a Cristiano. ¿Llevamos racha de 7 victorias o qué? ¿7 victorias o 7 partidos invictos? He visto 7. Pero eso, no sé si son victorias o partidos invictos. A ver, un momento. En serie, Fiorentina, Lazio, La Spezia, Genoa, Hellas Verona, Nápoles, Parma. 7. Sí, efectivamente, venimos a una racha de 7 victorias en Serie A. 7 victorias, que si contamos estos 4 partidos son 10 victorias en 11 partidos. 10 victorias en 11 partidos, ¿eh? 10 victorias en los últimos 11 partidos en Serie A y 7 victorias consecutivas en Serie A. Venimos en una racha muy buena, ¿eh? Venimos en una racha bastante buena. A ver el desarrollo aquí de quién. Agustín Uribe. Ah, vale, sí. Pues mira, ha subido 3 puntos de media con el cambio de posición. Así que el cambio de posición ha sido claramente positivo. Pues sube rendimiento defensivo. Y a tirar para adelante. Contra la Juve. ¿Es un duelo Cristiano-Messi? A ver, aquí saldrá, ¿no? Sí, es un duelo Cristiano-Messi. Es un duelo Cristiano-Messi. Bueno, ya tenemos título. Ya tenemos título para este resumen del directo, ¿no? Cristiano contra Messi. Tenemos título. La Juve con Szczęsny, Bonucci, Chiellini, De Ligt. Línea de 4 con Corona, Alexandro, Aaron Ramsey y Sami Khedira. Y arriba, Paulo Dybala de enganche con Morata y Cristiano en punta. Nosotros que venimos a jugar en Champions. Pero yo creo que no voy a cambiar nada. Creo que no voy a cambiar nada. No, voy a mantener el mismo 11. Y en San Siro nos vamos a enfrentar Inter de Milán y Juventus de Turín. El actual líder y aspirante a ganar el título. Y el equipo que viene a ganar las últimas 7-8 ligas. No sé, ya he perdido la cuenta. El duelo Messi contra Cristiano en San Siro, en la Serie A, Inter-Juventus. Vamos a por ello. ¿Veis? Ese recorte después para mejores momentos. Ese recorte de la entrada del partido para mejores momentos. ¿Veis? Esas son cosas que tengo que ir pensando para después, ¿no? Bueno, a ver, es Wijnaldum que pierde delante de Bonucci. Juega la Juve, este es Cristiano Ronaldo. Cristiano que juega para Alexandro. Cristiano de nuevo, Cristiano moviéndose por donde quiere. Aaron Ramsey que pierde. Tenemos el balón nosotros ahora, Brozovic con Christian Eriksen, este con Messi. Messi que pierde delante de Matthijs de Ligt. Y ataca la Juve con Cristiano, balón largo para Dybala. Ojo la Juve, ojo la Juve, ojo Dybala. Ojo Dybala, la saca Jiménez.
Jiménez, que no sabrá pasarla, pero sí sabe defender. Madre mía, destrozo de Alexandro Ashraf. Los rebotes. Y el balón de Dybala para Morata, fuera de juego. Y menos mal. Menos mal. Eriksen, balón para Messi. Vamos a ver Messi. ¿Qué hace delante de Alexandro? Tiene que retroceder a Ashraf. De nuevo Leo Messi. Ashraf de nuevo. Ashraf retrocede, busca el apoyo, busca apoyos a Ashraf. Tiene Depay que se está ofreciendo, Ashraf acaba recuperando el balón de Messi en la frontal. Pierde. Y va a intentar salir a la contra la Juventus con Cristiano. Este es Kedira, ¿no? Sí. Kedira con Paulo Dybala. Toca para Álvaro Morata. Cristiano Morata. Pierde Morata. Bien. Morata da poco peligro. Jiménez con Messi. Eso me va a costar caro, ¿eh? Eso que he dicho. Eriksen ahora con Leo Messi. Messi en el lateral del área. Delante de él Alexandro. Toca para Christian Eriksen por dentro. Messi atrás con el Raf. Mira Brozovic. Eriksen con Brozovic. Ahora sí. Brozovic que la cuela para Wijnaldum. Si es que estaba Brozovic solo. Si lo estoy diciendo. Que la paséis a Brozovic. Claro que sí. Brozovic con Wijnaldum. Y Wijnaldum con esa llegada que tiene, que marca primero del partido. 1-0 en San Siro, ganando la Juve. Ataca la Juve con Paulo Dybala. Atrás con Sami Khedira. Este de nuevo con Paulo Dybala. Khedira busca a Cristiano Ronaldo. Abre para... es Corona, pero no llega. Divis atrás con Handanovic. Jiménez con Leo Messi. Wijnaldum, de nuevo Leo Messi. Wijnaldum, Messi de nuevo, Messi que está jugando donde quiere. Toca para Christian Eriksen. Este con Wijnaldum, que la deja para Romelu Lukaku, que marca el segundo. Pero bueno, pero ¿qué estamos haciendo a la Juve, tío? Qué destrozo, ¿no? Qué destrozo a la Juve, tío. A tope, ¿eh? A tope. Bien, tío, bien. ¿Qué dirá? Con Álvaro Morata, este con Aaron Ramsey, Cristiano Ronaldo. Aaron Ramsey de nuevo tocando para Chiellini. Y acaba la primera parte. 2-0 estamos ganando a la Juve. 2-0 estamos ganando a la Juve. 55 de posición, 3 tiros, 2 oportunidades. Wijnaldum y Romelu Lukaku. Con un gran pase de Brozovic, ¿eh? En el primer gol. Pues allá que vamos. Allá que vamos a la segunda parte. Paulo Dybala con Aaron Ramsey. Es Cristiano. Abre para Corona. Atrás con Ramsey. De nuevo Corona busca a Cristiano Ronaldo. Toca con Ramsey, bascula la Juve. Que juega con Khedira, ahora es Alexandro. Khedira con Aaron Ramsey. Ramsey de nuevo atrás con Sami Khedira. La Juve en estático que está teniendo problemas para generar peligro. Wijnaldum, hemos robado. Messi, toca para Jorginho. Wijnaldum, abre para Ashraf Hakimi. Ashraf por dentro con Wijnaldum, es Messi. Vamos a ver Messi en la frontal, toca con Wijnaldum. Wijnaldum que la deja para Messi. Messi con Lukaku. Lukaku que se va del defensor. Casi Lukaku. Ashraf ahora dentro del área que quería poner el centro. El rebote. De nuevo el centro de Ashraf. El balón muerto. La saca la Juve. Sí. La saca Mraiseli. Toca con... ¿qué dirá? Este con Dybala. Aaron Ramsey con Cristiano. Busca Corona. No va a llegar el pase. Y le acabamos robando nosotros. Brozovic largo para Depay. No sé si ha sido falta. No sé si ha sido fuera de juego. Pero por el tiempo que es voy a hacer cambios. Iba a quitar a Messi, es que por cansancio debería quitar a Messi. Pero es Messi. Debería quitar a Messi, pero es Messi, ¿no? A ver. ¿Tapsoba de lateral? Mira, Tapsoba, me vas a cubrir de lateral ahora mismo. Porque no estamos tampoco para pedir mucho más. Bastoni. Iba a poner a Bastoni. Aquí de central también. No es que quiera defenderme. A ver, que también, ¿no? Pero es que el equipo físicamente está ya tocado. Juan Manguito, que mira, te vamos a dar oportunidad en este partido. En lugar de Memphis Depay, vamos a mantener a Messi. Y voy a sacar a Bastoni y Tapsoba. Vamos a intentar asegurar el resultado. Y sobre todo dar algo de refresco a nuestros laterales, que están muy exigidos durante toda la temporada. Venimos a jugar en la Champions. Vienen más partidos después de este. Y no tenemos un recambio de Alsat, porque Darmian es como si no estuviese. Brozovic buscando a Wijnaldum, demasiado largo el pase. Y ataca a la Juve, ataca a Cristiano con Alexandro. Llega Jiménez a cerrar, vamos a ver, el balón para Morata. Morata atrás, Cristiano intentaba conectar con Morata, no lo consigue. Y el balón ahora es de Ramsey con Morata. Morata parecía que perdía, al final mantiene la posesión. Ramsey que busca en la derecha a Corona. Corona se va a ir de Davis, ojo, la saca Jiménez, y queremos salir ahora a la contra de nosotros con Guamanguituka. Vamos a ver Guamanguituka qué hace. Pensaba que ponía al centro, pero no lo ha hecho. Brozovic con Eriksen, en la frontal Eriksen, atrás con Brozovic. De nuevo Christian Eriksen, la pone para Lukaku. Salva Szczęsny.
Salva a Szczęsny. Que la quiere sacar ahora, parecía que la ganaba Davis, no lo hace. Estamos en los últimos minutos ya del partido. Ojo ese balón suelto, Tapsoba con Eriksen. Es Lukaku, con Wijnaldum pierde Wijnaldum, pero da igual que pierda, porque la Juve no nos ha tirado. Hemos ganado 2-0 a la Juventus. 2-0 ganamos el duelo Messi-Cristiano, con Wijnaldum y con Romelu Lukaku. 2-0 victoria que nos mantiene en el liderato. Y que ojo, ojo que... que ya me está empezando a gustar bastante esto, ¿eh? 8 victorias consecutivas. Y ahora mismo, en este momento, a 11 puntos de la Juve. El máximo candidato a ganar el título está a 11 puntos. Son datos muy buenos. Muy buenos. Mañana haces directo. No lo sé. No te puedo decir, la verdad. Es que ahora mismo no tengo yo como unos horarios de hacer directos, ¿no? Oye, hoy podía hacer directo del Inter. Hoy, en principio, no iba a poder. Al final sí he podido porque he entrenado por la mañana. Y al entrenar por la mañana, pues he tenido la posibilidad de hacer el directo con el Inter, que es un directo más largo. Hoy, ¿no? Pero... no sé. No tengo unos horarios como tal. No puedo avisaros de cuándo voy a hacer directo porque no sé cuándo voy a hacer directo. Mira, esta semana que entra, por ejemplo... es que no sé si voy a poder hacer directo de modo carrera algún día. El viernes me gustaría hacer directo de modo carrera, porque el clásico es el... clásico es el sábado. Así que el sábado evidentemente no haré directo. Intentaré hacer el viernes. En este modo carrera es en el que mejor has empezado, sin duda. La verdad que sin duda. Y tenemos un derbi ahora, ¿eh? Tenemos un derbi ahora, 7 semanas, Nicolò Varela. A ver, tampoco estaba haciendo Varela muy importante, pero... me ha lesionado el Colorado y ahora me lesiona el juego a Varela. Está feo, ¿eh? Está feo. Voy a poner en el banquillo... No voy a poner a Darmian, no me apetece... es que no me apetece poner a Darmian, tío, lo siento, Darmian. Lo siento, Darmian, es que está fuerísima, tío. Es que quiero forzar que el juego rompa la cesión, tío. Porque han amenazado con romper la cesión. No, pues ahora quiero que rompa la cesión. Hola, saludos, David. Bienvenido al directo. Espero que disfrutes de un buen rato aquí. Aunque ya no nos queda mucho. Ya, lamentablemente ya no nos queda mucho. Hay rueda de prensa. ¿Tienes equipo suficiente para seguir este ritmo? Hombre, creo que estamos bien, ¿eh? Creo que ahora mismo estamos muy bien. Y ojo, porque venimos de enfrentar al Shakhtar, a la Juve. Y ahora enfrentamos al Milán, derbi de Milán ahora. Derbi de Milán, que por cierto, ganó el Milán en la vida real. Pues... Milán y el Borussia Mönchengladbach, bueno. Bueno. No es fácil lo que viene, ¿eh? No es fácil lo que viene, estos dos partidos que vienen ahora. Los titulares están todos bien. Sí. Y después viene Borussia Mönchengladbach. Debería hacer algún cambio pensando en ese partido, sobre todo, ¿no? Voy a hacer un par de cambios. Voy a sacar a Tapsoba y voy a sacar a Arturo Vidal, que son los suplentes que más confianza me dan. Y es que tampoco quiero tocar nada más. Yo lo siento mucho por los jugadores que no juegan y tal, pero es que no me fío de... no me fío, es que no me fío. Es que no me fío. Y si no me fío, pues mejor hacerlo así. Mira, iba a meter a Gagliardini. Mira, Gagliardini, te voy a sacar de aquí. Voy a poner a Harvey Elliott. Y capaz soy de cambiarlo a los tres arriba, según cómo vaya el partido. Pues Milán-Inter, tenemos derbi contra el Milán de Ibrahimovic, que no está en el 11. No está en el 11 Ibrahimovic, sí que está Teo Hernández. Está Donnarumma, Diogo Dalot, Romagnoli, Tonali, Kessié, Conti, Calhanoglu, Rebic. Milán-Inter, tenemos derbi de Milán y espero que nos vaya bien después de las dos grandes victorias que hemos conseguido últimas. Está Ibrahim en el banquillo. Está Ibrahim en el banquillo. Ibrahim también. Es verdad, tío, Ibrahim. Jugamos de blanco, ¿eh? Jugamos de blanco en este partido. Y ojo porque ahí va
el Milan con Tonali. Este es el 12. El 12 es Rebic. Y el 10 Calhanoglu, ¿no? Sí. 7 que sí, ¿eh? No, el 7 es Thomas. No sé quién es Thomas, tío. Ese fichaje lo vimos cuando cerró el mercado, pero no sé quién es. Ni idea. Ojo, vamos a ver. Vale, la saca Arturo Vidal, pero ojo que está atacando el Milan, ¿eh? Ojo que está atacando el Milan. Este es que sí, ¿eh? Que sé que pierde, se la lleva Tapsoba. No, no se la lleva Tapsoba, ha sido falta. Ojo al centro, la sacamos. Sí, la sacamos. Arturo Vidal, buscando el largo a Memphis Depay. Largo el pase. Tío, no tenemos buenos pasadores, tío. Fallan casi todos cuando intentan eso. Esos pases los dan bien Messi. Los da bien Depay. Los da bien Brozovic, Eriksen. Y los laterales, Davis y Asraf. El resto de jugadores del equipo, esos pases largos los suelen fallar. Arturo Vidal buscando a Lukaku en largo. Lukaku intentaba buscar a Messi y se le ha quedado cortísima. Ataca por derecha, ¿quién es el 14? No sé quién es, pero ha llegado a línea de fondo, es Conti. Ha llegado Conti ahí, ha tirado y ojo que ha tenido ocasión clara. Este es Tonali que la deja para Rebic, fuera de juego. Y menos mal. Tapsoba jugando para Lukaku. Nada, no conseguimos nada. Se la lleva, bueno, la tiene Brozovic. Brozovic con Messi. Messi de nuevo para el Slav, este es Eriksen, jugando para Leo Messi. Leo Messi dentro del área de Messi, pierde el balón e intenta salir el Milan. Tío, de verdad, voy a tener que parar para cerrar la puerta. Porque, sí, voy a parar. Un segundo, vale, un segundo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, no tengo otro momento para sacar a los pájaros, tío. Que los pájaros estén pillando por toda la casa, de verdad. Y como pillan un flojo. Bueno, vamos a seguir con el partido. Milan Inter. Ataca de Pai. Por banda izquierda. Atrás con Alfonso Davis. Este con Brozovic. Juega para Arturo Vidal. Eriksen dentro del área. Lukaku que marca el primero, claro que sí. De momento igual que en el derbi de la vida real, ¿eh? Marcó con Lukaku. Después metió dos Ibra para el Milan. Aquí ahora mismo Ibra no está en el campo. Así que bien. Lukaku, toca para Leo Messi. Es Christian Eriksen. Atrás con Brozovic. El balón largo para Asraf. Otra vez ahí. Vale, sale el balón fuera. Asraf con Eriksen. Brozovic con Skriniar con Memphis Depay. De primera es para Arturo Vidal dentro del área. Depay ahora en la frontal. Depay que se la juega desde la frontal. Nunca habíamos visto esto. Bueno, sí que habíamos visto algún tiro desde la frontal, pero muy pocos, muy pocos. Pues acaba la primera parte. 74 posesión para el Milan. Un tiro, 0 oportunidades de gol. 26% de posesión para nosotros, 2 tiros y ese gol que ha marcado Romelu Lukaku. De momento ganando el derbi. De momento ganando el derbi. Es Brozovic, toca para Arturo Vidal, este es Lukaku. Pierde Lukaku ante Kjaer y ataca ahora el Milan. Vamos a ver, Tonali con Conti, amarilla para Vidal. No me extraña. No me extraña lo más mínimo. Amarilla para Vidal es lo más normal. Calhanoglu me pone el centro, vale, vamos a sacar. A ver a Asraf qué puede hacer desde ahí. Intentaba conectar con Eriksen, saque de banda. Ahora sí, Eriksen. Brozovic con Arturo Vidal, de nuevo Brozovic, Vidal. Brozovic, atrás con Skriniar, buscando a Eriksen, este es Messi. Vamos a ver Messi que arranca. La deja para Slav en banda. Slav que recorta, se mete para adentro. Toca para Messi. Messi es saque de puerta, ¿verdad? Sí. Se ha ido fuera Leo Messi. Y ahora el balón es para el Milan. ¿Quién ha salido del Milan? Ha salido Ibra, ¿eh? Ha salido Ibra, cuidado. Cuidado, la saca Vidal. Y eso es Slav. Tocando para Leo Messi. Asraf de nuevo. Asraf que toca al medio para Marcelo Brozovic. Vidal de nuevo Brozovic con Eriksen. Eriksen la deja para Lukaku dentro del área. Y Lukaku de primera sin contra y sin nada. Qué bestia es Lukaku que marca el segundo. Nos ponemos con 2 goles de ventaja. El derbi se viene con nosotros, ¿eh?
El derbi se viene con nosotros. A ver, ¿cambios de cara al partido contra el Borussia Mönchengladbach? Pues alguno deberíamos hacer. He sacado a Zirkzee. Voy a quitar a Milan Skriniar. Y después, por forma física, Vidal está cansado, pero Vidal me da igual que esté cansado. Está cansado Eriksen, está cansado Ashraf. Young de lateral derecho, ¿cómo está? Pues parece que... Parece que puede jugar ahí sin problemas. Gastar un cambio en Ashley Young me parece una tontería, pero... Es más, gastar el cambio en que descanse Ashraf que en que juegue Ashley Young. Sinceramente. Pues nada, pues eso... Así no vamos a quedar. Así no vamos a quedar. Zirkzee, quédate en el centro, anda. Quédate en el centro, Zirkzee. A ver si enganchas alguna, tío. Pues nada, 0-2. Cambios hechos. Y vamos a ver qué tal nos van estos últimos minutos. Vidal con Eriksen. Es Brozovic con Christian Eriksen. Toca para Ashley Young. Debutando creo esta temporada. Eriksen atrás con Brozovic. Toca para Arturo Vidal. Brozovic. La deja para Arturo Vidal dentro del área. Depay ha tocado al defensa. Y había fuera de juego. Pero Zirkzee ya llegaba por ahí, ¿eh? Creo que no iba a llegar a rematar, pero estaba entrando. Eriksen con Messi. Fuera de juego. Este ha sido claro. Este ha sido bastante claro. La tiene Zirkzee. Con Eriksen. Toca para Leo Messi. Ashley Young, banda derecha. Messi, fuera de juego, ¿no? No, no, fuera de juego. Pone el centro Messi al segundo palo. Llega Alfonso Davies. Vamos a ver Alfonso Davies dentro del área. Que sería. La deja para Vidal. Vidal que busca el espacio. La deja para Zirkzee. Y creo que había sido gol, pero ha sido fuera de juego. Creo que había sido gol. Bueno, se ha intentado. Se ha intentado. Una pregunta que os voy a hacer ahora. ¿Os gustaría para los mejores momentos que pusiese los partidos simulados completos? No sé si igual quedaría demasiado largo, os pregunto. Lo que estoy haciendo en los mejores momentos es poneros, por ejemplo, cuando hay un gol, ¿no? Os pregunto, mientras seguimos con el partido. Brozovic, muy bien para Alfonso Davies. El centro para Zirkzee. Y ahora sí que marca Joshua Zirkzee. Ahí está, tío. ¡Qué crack! Pues en el 90, y para terminar ya el partido, Zirkzee que marca el tercero. Y nosotros que nos vamos a ir a casa. Nos vamos a ir a casa con tres puntitos. Tres puntitos muy buenos este derbi de Milán. Dos tiros, cero oportunidades del Milán. Cinco tiros, tres oportunidades nuestras. Zirkzee, Lukaku y Lukaku. Lukaku y Lukaku. Pues ahí está. Sí, está, tío. Sí, está. Ahí está. No sé si vamos a seguir más, ¿eh? Llevamos ya 3 horas. Uy, queda el último partido de la fase de grupos. Claro, esto. No estamos en YouTube. No os puedo decir, oye, llegamos a X likes y sigo. Un partido más. Aquí en Twitch es diferente. Si me tiráis bits en los próximos 2 minutos... Si me tiráis bits en los próximos 2 minutos, vemos el partido contra el Borussia Mönchengladbach. Y... ya está. Vemos el partido contra el Borussia Mönchengladbach y acabamos la fase de grupos de la Champions. ¿Que no? Pues oye, dejamos el directo por aquí. Un directo muy completo. Y todos contentos. El Valencia se quiere llevar a Ashley Young. Bueno, es que lo han visto jugar ahora contra... contra el Milan y han visto que es un jugador espectacular. Ashley Young. Qué desastre de Valencia. Quiere fichar a Ashley Young, tío. El Valencia quiere fichar a Ashley Young, tío. Increíble. Increíble. Bueno. Pues vamos a entrar a la academia juvenil. Mientras os pensáis el tema de tirarme bits y que sigamos un poco más en directo, Yo voy a echar un ojo por aquí a los planes de desarrollo. A ver si podemos cambiar algo o no. 4 semanas, parada, saque, colocación, estiradas y reflejos. Vamos a entrenarle, sí, portero libre. Vale, este está subiendo la pierna mala. Voy a ir mirando que todos estén subiendo algo. Esto, hace poco que lo he mirado esto, ¿vale? Lo más normal es que no cambie el entrenamiento de ninguno. Pero mientras hacemos un poco de tiempo, pues yo voy echando un ojo por aquí. Si tenemos algo bien. Y si no tenemos nada, que no tenemos nada, pues así nos quedamos. Nada, venga, vamos a ver el partido. Estaba pensando. Pero venga, vamos a ver el partido porque el juego se ha quedado pillado un par de veces.
Hoy no tengo prisa. Hoy no tengo prisa por acabar. Y vemos al menos cómo cierra la fase de grupos. Que entiendo que va a cerrar con nosotros clasificados, pero bueno. Tiren bits que tiene que comer, claro, es que tengo que comer, tío. A mí no me alimenta el aire. A mí me alimentan los bits. Voy a guardar, que hace tiempo que no guardo. Hace media hora, más de media hora que no guardo. Voy a guardar por si acaso. Bueno, sea mucho glampa, Chinter. Es la última jornada de la fase de grupos y nos jugamos el pase a octavos de final. Incluso nos jugamos el pase como primeros, porque el Madrid todavía no es primero. A ver, debería cambiar. Messi está como está. Messi va a descansar en la segunda parte, sí o sí, pero es que Messi es bastante diferencial. De hecho, ha sido bastante diferencial en el último partido de Champions que hemos jugado, que ha sido contra el Shakhtar. No creo que sea conveniente quitar a Messi. Y ahora del banquillo voy a quitar a Arturo Vidal. Pero quitar a Vidal... Voy a quitar a Vidal y voy a meter a Harvey Elliott. No puedo meter otro centrocampista porque no hay. Pero metemos a Harvey Elliott y allá que vamos, al Borussia Park. Última jornada... No, me he dado dirección al mismo. Ahora sí, última jornada de la fase de grupos de la Champions. Borussia Mönchengladbach, Inter de Milán. Necesitamos al menos un empate para estar en octavos. Y nos valdría perder por un gol, pero... Preferible no perder por un gol, claro. Preferible incluso ganar. Ya ganamos en la ida, 2-0. Y yo creo que podríamos repetir victoria en este partido de vuelta. Comienza el partido de Borussia Park. Hay que ganar. Hay que ganar, tío, y hay que ganar, y ya está. Buen pase de Jiménez, como siempre. Buen pase de Jiménez, tío. Lo de Jiménez dando pases es un meme, tío, absoluto. Depay con Arturo. Con Arturo Vidal, no, con Vinaldo. Bueno, el pase de Depay ahora. Me quejo de Jiménez, vaya pase ha dado Depay. Ataca Turán por esa banda izquierda. No sale nadie a cerrar, por favor, gracias. Ojo al centro, lo va a sacar Skriniar y ahora es Messi. Messi atrás con Jiménez. Jiménez, balón para Depay. Bueno, no lo hemos perdido, vale. Démoslo por válido. Depay. Atacando por esa banda izquierda. Toca para Lukaku. Es Alfonso Davies. De nuevo con Lukaku dentro del área para Messi. Fuera de juego. Pues Messi se quedaba bastante solo. Se quedaba bastante solo. Ojo que ataca Turan por ese sector izquierdo. Eriksen delante de él. Roba Eriksen. Y esa que le puerta. Pensaba que era córner. Vale. Handanovic, con la presión de Turán. Handanovic, a ver qué haces. Bien, Handanovic, bien sacado. Toca para Skriniar, Skriniar de nuevo con Handanovic. Skriniar otra vez. Presionando muy arriba, eh. Ojo, Skriniar, ¿hasta dónde tiene que salir? Como perdamos el balón se nos lía. Brozovic. Uf, con Eriksen, madre mía. Uf, a punto de perder ahí. Es Messi. Tocando para Wijnaldum. Wijnaldum con Alfonso Davies. La quiere poner, no llega nadie. Y ahora ataca el... Borussia Mönchengladbach con Marcus Turán. Tocando atrás con Zakaria. Este es Stindl. Stindl de nuevo con Zakaria. Stindl, Zakaria. Aparece Ben Sebaini. Atrás con Zakaria. Toca para Kramer. Kramer busca Embolo. Embolo se quiere ir de Skriniar. La deja muy bien para Kramer. Y marca el Borussia Mönchengladbach. 1-0. Gol de Kramer. Ojo. De verdad, defensa central de mi equipo, aprended a pasarla en largo. Ahora ha sido Skriniar el que ha fallado. Ataca Kramer, vamos a ver, vamos a ver. Sale Skriniar, no se la lleva, vamos a ver, este es Lázaro creo. Toca atrás con Lainer. Para Handanovic, ¿qué está pasando aquí? Ataca Depay con Lukaku. Eriksen, de nuevo Lukaku. Y acaba la primera parte, había buena oportunidad ahí, eh. Al descanso, 55 de posesión para Borussia Mönchengladbach. Dos tiros, dos oportunidades y un gol. Nosotros no hemos tirado. Ojo. Lukaku con Brozovic. De nuevo Romelu Lukaku atrás con Jiménez. En largo para Ashraf. No llega al pase, como nunca. Nunca llega. Vale, ataca el Borussia Mönchengladbach. Es Embolo, que retrocede. Que deja para Zakaria. Roba Jiménez y menos mal. El balón de Skriniar, no va a llegar Lukaku, pero bueno, al menos ha sido un despeje.
Depay con Alfonso Davies, busca a Lukaku. Vamos a ver Lukaku. En el lateral izquierdo del área, pone el centro y es córner. Va Eriksen al lanzamiento, el balón que no llega a nadie y Alfonso Davies que caza el rechace. Brozovic. Brozovic en la frontal, buscando el espacio. Vamos a ver Brozovic, ¿qué inventa? No sé, toca para Lukaku. Lukaku que tira, salva. Jan Sommer. Una buena ocasión de Lukaku. La saca ahora la defensa de nuevo al córner. Es Eriksen atrás con Brozovic, de nuevo Eriksen. Eriksen que va a poner el centro al segundo palo. Llegaba Wijnaldum, la saca la defensa y otro córner. Ahora estamos nosotros atacando y buscando el gol del empate. El gol que nos dé tranquilidad de cara a la clasificación. La Salva ha tirado ese balón fuera. Y quiero atacar ahora el Borussia Mönchengladbach. Después de atacar nosotros, no hemos aprovechado nuestras ocasiones. Esperemos que no las aprovechen ellos. Vaya balón de Slav. Ataca Stindl. Balón para... no sé, me he perdido con los dorsales. La hemos ganado. La hemos sacado y es Lukaku que pierde en el centro de campo. ¡Lukaku no puedes arriesgar de esa manera! ¿Pero qué manera de arriesgar es esa, por favor? Zakaria con Lázaro. Roba José María Jiménez y Depay con tiempo y espacio. Depay con tiempo y espacio. Va solo, ¿eh? Depay, vas solo. Depay, no pierdas. Depay, no pierdas. Vale. Balón atrás a Alfonso Davies. Toca con Brozovic. Este con Wijnaldum. En la frontal del área Wijnaldum que se va. Que la quiere poner para Messi. Messi que tira fuera. No, ha sido córner. Vale. Hemos dicho que Messi se va a ir fuera. Voy a quitar a Messi. Voy a quitar a Cerice. Voy a meter a Depay de media punta. Y voy a sacar así la guapa. Sé que estoy arriesgando porque estoy cambiando los tres de arriba. Lo sé. Guamanguituka, baja a defender, sí, baja a defender. Baja a defender, libertad de movimientos, desmárcate y entra al remate, vale. Harvey Elliott, baja a defender, libertad de movimientos, desmárcate y entra al remate. Zirkzee, quédate arriba, quédate en el centro, desmárcate. Y Depay, quédate arriba también, espera el rechace, libertad de movimientos. Vale, acabo de cambiar a los tres de arriba. Y Depay de media punta. Depay que pone el centro. La peina, la ha peinado ahí Skriniar, pero nadie ha terminado de rematar esa jugada, ese balón. Asaf, por favor, ¿qué haces, tío? Vaya balón que acaba de regalar, Asaf. Entonces pelea. Pelea con Lázaro. ¿Lázaro o Leimer? No, es Leiner. Bueno, Leiner que la está aguantando ahí en la banda. Aguántala, el 1-0, bueno, es una derrota, pero... Remata el córner, salva Handanovic. Lo que estamos sufriendo para clasificarnos. El 2-0 me clasifica como segundo también, pero... Madre mía, que se nos va el partido, Que se nos va el partido. Tiempo de descuento es la última. Si marca el Borussia, pues... Pues no marca, pues no marca, se acabó. Se acabó, 3 tiros, 2 oportunidades para Borussia Mönchengladbach. 3 tiros, 3 oportunidades para nosotros. Ha salvado Sommer. Creo que podríamos haber empatado el partido, pero Borussia Mönchengladbach ha estado mejor que en el partido de ida. Nos ha ganado. El Madrid había empatado, tío. Si hubiésemos ganado, habríamos sido primeros. No me jodas, tío. Bueno, igualmente estamos clasificados a pesar de la derrota, porque tenemos mejor diferencia de goles particular. Nosotros ganamos 2-0. Ellos nos han ganado 1-0 a nosotros. Y además la general, veis ahí que teníamos nosotros 6, el Borussia Mönchengladbach 3. Pues nada, pues así acaba el directo de hoy. Con una derrota, pero una clasificación. Pero es una derrota que no me ha gustado nada, No me ha gustado nada de nada la derrota. No me ha gustado nada. Pero bueno, es lo que se ha dado. Yo no tengo mucho más que comentar. Espero que os haya gustado este episodio de hoy. Este segundo directo de modo carrera con el Inter. Como os he dicho durante el directo, en algún momento lo he dicho, no sé cuándo, pero ese directo lo tendréis resubido el próximo jueves. Y ya a partir de ahí pues iréis teniendo vídeos, resúmenes de este directo. Hoy, bueno, de hecho hace un rato deberíais haber visto el directo de Chelsea resubido. Y esta semana tendréis pues eso, pues vídeos resúmenes de Chelsea, vídeos resúmenes de Madrid. Y el jueves ya este directo y más resúmenes y más de todo. Nada más por aquí, espero que os haya gustado el directo. Si estáis viendo en YouTube podéis dejar un like y si no estáis viéndolo en YouTube y estáis viéndolo aquí en Twitch, pues muchas gracias por estar aquí. Y si lo estáis viendo en YouTube, ¿qué haces que no me sigas en Twitch? ¿Qué haces, tío? Sígueme en Twitch, tenéis en la descripción, tío. Nada más. Adiós.